Nacional argentino en la guitarra de Hernán Terry Langer, este talentoso guitarrista de Arde la Sangre, para marcar la apertura oficial de la tercera estrella, la noche definitoria, la gran final del Supercross Champ Series, auspiciado por Monster. Y ya estamos con mi amigo Gato Barberí, que disfruta de la tercera estrella y se prepara para vivir como toda la gente que ha copado las gradas aquí. Las gradas. Qué término antiguo, ¿no? Las tribunas en Piramar. Vivimos el Monster Jam Series Supercross Pinamar 2023, bienvenido Gato Barberí. Muy buenas noches a todos los fanáticos, buenas noches Walter Anido, en esta tercera estrella que empieza a brillar, el cierre del SX Champs 2023 que presenta Monster Energy. Hoy vamos a tener un asistente de lujo aquí con nosotros, Walter Anido. Le damos la bienvenida a José Luis el Chino Muñoz, que nos acompañará vibrando, alguien con muchísima historia en el motociclismo, nos acompaña, está toda la hinchada de la trasnoche que ha venido desde Gran Buenos Aires, así que también desde Rosario, de varios puntos, y por supuesto, como le gusta a usted, las gradas completas han ido.
Las gradas. ¡Qué término! Bueno, ¿cuántos rosarinos que he visto? Lleno de camisetas en la playa, lleno de camisetas leprosa, canalla. ¿Vio lo que es? Rosario invadió la costa, ¿eh? Terrible la definición que vamos a ver en la jornada de hoy. Ya veíamos a los pilotos del primer hit de la categoría SX3. Hoy es noche de campeones, mi querido Barberí. Así es, vamos a estar con la definición de esta serie espectacular que ha presentado el SX Champs, que presenta Monster Energy, también con el apoyo de Dunlop Neumáticos y Kawasaki de Argentina. Desde aquí, de nuestro puesto de transmisión, le damos la bienvenida a todos los colegas que están trabajando ya en el partidor. Vemos al sangre azul, Patricio Buenaventura, que se prepara con su máquina para capturar los mejores momentos. También lo vemos a Fermín Gutiérrez trabajando, mientras que los pilotos comienzan a ingresar a la línea de largada. Sí, señor, ya estamos preparados para el primer hit de la categoría SX3. Aquí vamos a tener una definición tremenda, ¿eh? Porque los números de campeonato nos indican que hay igualdad, hay paridad en la primera colocación y por lo tanto en la final vamos a ver que el que salga adelante, bueno, también hay algunos otros contendientes a la corona, pero con una diferencia importante de Mian Villar y el Tigre Felipe, que precisamente el Tigre Felipe está en este hit. Ya está el cartel de 15 arriba, vamos Pinamar, que comienza la acción de este Motor Supercross and Series. Largaron, largaron y ruge, y ruge, y ruge, y ruge el Tigre Felipe otra vez para ponerse en la ofensiva de la competencia. Y así sale el Bebo Rivero también a buscarlo para ubicarse en el segundo puesto. Otro de los que quiere terminar el campeonato en buena posición. Se traba ahí el Bebo. Va otra vez a buscar la posibilidad. Pero Pipío Fernández se queda con la segunda colocación momentáneamente. Buena partida también de Bacari y de Carballo. Pedro de Stefani, Tochi Araujo, el Coto Barreira. Y así pasan los pilotos de la categoría SX3. Punta para el Tigre. Buen arranque de Pipío y del Bebo. Y así al piloto de Córdoba. Uy, el Bebo, mira el Bebo. Sí, el Bebo al piso. Ahí en los hubs donde dice Roswell que a partir del tercero dice que como que aparecen monstruos, dice él. Que lo atacan. Y ha cambiado la secuencia. Hablábamos con varios pilotos. Se cambió, se reformó la secuencia, con lo cual están más distanciados y es más difícil poder justamente entrar en ritmo pegando con la punta de los neumáticos en las crestas. Mientras tanto, cuando faltan 4 minutos 43 segundos para que salga el cartel de última vuelta, ahí está el piloto de Córdoba del Team Motor Race, el Tigre, el domador de Jesús María, es de Villa María, pero el domador que está muy prolijo hoy. Sí, señor, viene haciendo con prolijidad, sabe que tiene que cuidarse, pero también está la posibilidad de elegir partidor en una serie que intentará hacerlo de manera rápida. Allí lo tenemos al Tigre ya obteniendo una diferencia notable sobre sus seguidores, marcando el ritmo de manera muy clara en esta competencia. La caída del Bebo le ha permitido al mendocino Pipío Fernández, que aquí lo vemos venir, entrando ya a la curva en la previa del arco de Monster, cuando van a faltar 4 minutos de carrera. Y ha quedado tercero el azuleño, mi querido Barberí. Su vecino, Carballo, el que está apareciendo en la tercera colocación. Cuarto Bacari, quinto de Stefanis, sexto puesto, ya se lo confirmo, Coto Barreira. Son los que estarían clasificando por ahora para la competencia final. Así es, el que se tiene que empezar a esforzar es Sánchez Catalá, el piloto de Venado Tuerto, que está en la séptima colocación. Ahí está el límite con el piloto de la brigada, representante de La Plata, cuando lo vemos a Juancito Camino pasar con su cámara inquieta. Mientras tanto, se va a cumplir una nueva vuelta. Sigue presentando Dunlop Neumáticos. Muy inquieta, ¿eh? La cámara de Camino. Es muy inquieta. Sí, inquieta. Ah, bueno. No, no, no sabía. Es una versión antigua también. Ah, está bien. La cámara, bueno, como curiosa, la grada, como la grada. Claro. Si usted la quiere grada y la cámara inquieta de Camino. Bueno, 3 minutos le van a quedar a esta competencia que está dominando con autoridad el Tigre José Felipe. Ruge otra vez en la noche de Pinamar, en esta tercera y última estrella. Camino a la final, camino a la posibilidad de campeonato.
Ahí está José Felipe, ya ha sacado. Mira, te voy a decir, Barberí, te voy a decir la ventaja que ha sacado. Tiene una diferencia que ahora, justamente, el piloto de la máquina 86, el mendocino, Pipío Fernández, va a anotar y tenemos una diferencia de primero a segundo. A ver, Cronomax, que nos tira. No cambia. ¡Dale, cambia! 2 minutos van a quedar de carrera. ¿Por qué no me cambia? Bueno, no quiere cambiar el monitor. Pero ya la diferencia es notable, notoria. Muy, pero muy clara. Del primero sobre el segundo. A ver, Federico. Para que cambie el monitor, así podemos llegar a ver incluso quiénes están hasta ahora accediendo a la final. Y el Bebo Rivero trata de tomar el ritmo del puntero. Está retrasado, pero tratando de continuar el ritmo que está teniendo el Tigre Felipe. Está detrás de él, aunque alejado de la posibilidad de meterse en la zona final. Mirá el Coto Barreira, cómo se le quiere venir a Bacari. Y también a la posición que está teniendo Pedro De Stefanis, que es la cuarta. Porque está primero el Tigre, segundo Pipío, tercero Carballo. Cuarto De Stefanis, quinto Bacari, sexto el Coto y Sánchez Catalá, que se apura. Que también, que dice, tengo boleto para entrar a la final. Se está apurando el piloto de Venado Tuerto. Mientras tanto, estamos esperando, estuvimos hablando con el Pipío. Se sentía muy cómodo. Iba a estar justamente hoy. La gran modificación que tiene esta pista es la nueva, llamémosle entre comillas, sección de hoops, que ha sido variada en su ritmo. Así que veremos cómo los pilotos se adaptan y van cambiando su estrategia para sortear ese sector que ha traído varios problemas desde los entrenamientos. Gato, quedan 40 segundos y yo lo veo a Carballo con ganas de ir a buscarlo a Pipío, ¿eh? Lo veo a Carballo con ganas de ir a buscarlo a Pipío. 21 segundos había sacado en la vuelta anterior el Tigre Felipe a Pipío Fernández. El piloto de la máquina 364. ¿Usted lo ve más cerca o no lo ve más cerca de Pipío, Gato? Está casi pegadito, pero han vuelto a abrir un nuevo giro. Quedan solamente 12 segundos y ahora sí, ay, cuando el Tigre Felipe, el piloto del Team Motor Race, que pase, acá viene por la línea de sentencia, y ahí viene. A ver. Vamos a esperar la última vuelta, sí. A ver, última. Última vuelta, Nido. Última vuelta, 25 segundos había sacado. Y a ver, Carballo, yo quiero ver la segunda colocación, Barberí. Mirá, allá en el triple de Kawasaki están. Lo va a buscar el azuleño. Vamos a ver si le alcanza para ir a buscarlo, Pipío. Le va a quedar vuelta y fracción al piloto de la máquina 364. Ahí entrando en la curva poli, podríamos llamar. La curva poli, podríamos decirle. Sí, sí, la compró. Mirá, la contracurva poli. Vino el escribano. Ahí está, señores. Se va aproximando el primer ganador de esta noche. Porque hoy hubo ganadores, pero era de día cuando corrieron los pilotos del minicross. Ruge un tigre en Pinamar. Hay un tigre suelto en Pinamar. Va a ganar José Felipe, va a ganar. Ganó. Ganó y Sánchez Catalá. Sánchez Catalá se mete porque cae Pedro De Stefanis. Poco antes de la llegada me parece que se metió en la final. Y mirá Pipí y Carballo. Está Carballo adelante. Mirá la pelea que se dio, Barberí. Carballo quiere ser segundo. Por ahora lo va consiguiendo el piloto de azul, consagratorio hit. Segundo, Pedro Carballo. Tercero, Pipío Fernández. Pudo nomás su vecino. Bueno, veo que nuestra zona es muy fuerte. No pueden. Cementera. Es con cimiento fuerte. Casi 30 segundos le sacó. No, excelente trabajo también el ataque de Carballo. Aquí en Supercross, como también pasa en motocross, pero en Supercross, cuando uno alcanza, una cosa es alcanzar, claro, otra cosa es superar. Y más a alguien con un manual de manías como Pipío, ¿no? Sin duda. José Felipe, Pedro Carballo, Pipío Fernández, Coto Barreira, Franco Bacari y Sánchez Catalá, que sobre el final arañó la posibilidad y el ticket de meterse en la final y lo dejó a Pedro De Stefanis. En el séptimo lugar terminó, a ver, no, terminó... Octavo, esta, creo. Claro. No, este es el hit número 2 que va a tener a Darío Arco y a Demián Villar. Sí, Darío Arco eligiendo la primera posición de largada.
y después al campeón defensor y puntero de campeonato, Demián Villar. Bueno, los seis primeros del hit de la SX3 van a la final. Los restantes se quedan con la posibilidad de clasificar dos lugares que le van a quedar en el repechaje. Darío Arco, máquina número 7, es el que ha hecho el mejor tiempo. Está el Demonio Villar con la máquina número 1. Palaco Pérez con la máquina número 22, el piloto de la Patagonia Argentina. También vamos a tener la presencia del gato, el gato volador. Andrés Roncayo, cuando acá está la clasificación oficial, Barberí, Capitelli, Salanueva, Roswell Cadenas, el Canario Zona, Fernando Moretti, Boris y Meonís. Son los pilotos que se preparan para este hit que tendrá 6 minutos más una vuelta. Y sacando números, ya anticipamos que en el campeonato en este momento, el Tigre Felipe y Demián Villar tienen 47 unidades. Y también es bueno aclarar que los puntos de hit son solo para aquellas categorías que tienen un solo hit, que en este caso sería para la SX1. ¿Cómo le va, Chelo Maluf? ¿Cómo anda, mi querido? Bien. Bueno, presenta Kawasaki de Argentina los resultados del hit número 1, categoría SX3. Fue triunfo del Tigre José Felipe, el piloto del team Motor Race de Córdoba, con la máquina número 952. Segundo, el representante de Azul de la provincia de Buenos Aires con el 364, Pedro Carballo. El mejor resultado de Carballo en esta serie, sí, ¿eh? Excelente. Ya había estado peleando por un top 3. Claro. Pero bueno, pudo concretar un excelente resultado. Tercero, el número 86 de Gabriel Pipío Fernández, el representante de Mendoza. Cuarto, el 73, el hombre de la ciudad de las diagonales, Gastón Coto Barreira. Yo te conozco, Coto. Quinto, 135 de Franco Bacari. Sexto, y ahí la tenacidad, la entrega, todo, le pagó premio a Juan Sánchez Catalá, el de Venado Tuerto, que clasificó directo. Séptimo, y quedó afuera Gustavo El Bebo Rivero. Octavo, Pedro de Stefani, que lamentablemente se equivocó, faltando muy pocos metros, como el miércoles que tuvimos la caída de... ¿Quién fue que barrió acá? Poco antes de llegar, SX2. Sí, tienes razón, SX2 fue. Alguien conocido era, porque se perdió de clasificar, que estaba enojadísimo. Noveno, Galdino Molins. Décimo, Jorge Araujo. Y décimo primero, Ariel El Chongo López. Bueno, vemos... Darío Rivera. López, perdón, décimo Darío segundo. López, el de Berazategui. Digo, tendrán que ir al repechaje. Ahora sí, cartel de 15 arriba, Pinamar. Porque se viene el segundo hit de la categoría SX3. Se va a poner en marcha. ¡Van a largar! Arco. Arco y por adentro Villar. ¡Por arriba, Arco! Redondito, bien fluido. Por arriba del peralte, Darío Arco el riojano. Con la máquina número 7, el piloto del equipo Action Castrol Radical. Se pone en la punta de la carrera. Perseguido nada más y nada menos que por el Demonio Villar, y tercero aparece en escena el de Necochea. 510 para Estanislao Salanueva. Cuarto lo tenemos al Canario Zona, el representante de Chaco, que ha hecho una muy buena largada, se acomodó muy bien. Lo tenemos en la quinta colocación a Roncayo. Sexto, Roswell Cadenas. Luego, séptimo, el Palaco Pérez. Y el resto del pelotón. Estamos esperando al puntero, a Darío Arco, el piloto del Team Radical Action. Máquina número 7, único argentino en hacer un campeonato del mundo completo de motocross temporada 2010. El MX3, que ya va a pasar por el arco de Monster Energy, sigue presentando Auto City y Global Parts. Arco que pasa por el arco de la victoria por ahora para Darío. Ahí haciendo la zona de los hubs de manera muy prolija. Mirá cómo está haciendo los hubs. Está con un manejo de mucha solidez, muy confiado en el arranque. Darío Arco se lo ve trabajando muy bien esta noche
está siendo muy prolijo, muy sólido. Esto marca que, bueno, todos pueden tener una noche... ¿Quién decía el otro día? Todos podemos tener una noche Yetro. Decía, podemos tener una noche buena, una noche mala. Bueno, hasta ahora Darío está demostrando que está tratando de perfilar una noche buena para este piloto con la máquina número 7. Mire la zona de los hubs. Mire, arco ahí. Tac, 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 tac. Bueno, yo creo que está... Aprovechó muy bien toda su experiencia para resolver esta nueva sección de hubs. A la vista parecen iguales, pero como les explicábamos al público, ha cambiado la sincronía sobre el final. Están más separados y esto complica a la hora de resolver esta cadena de obstáculos que ha sido el gran cambio del día. Las banderas azules. Pasa nuevamente Darío Arco por la línea de sentencia. Ya pasa el campeón defensor y puntero de campeonato de este certamen. Demián Villar, el piloto oficial Kawasaki, que viste Fox Argentina. Quitándole una vuelta al piloto de la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires, Marito Meoniz, del SL Mechanic. Ahí estábamos viendo. Trata, vamos a ver la diferencia. Ay, 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 Roswell. Ay, cómo se fue. Ay, Roswell se fue. Ay, Roswell, dale. Metele, entra, pero cuidado. Cuidado que venía Boris. Y cuando viene el puntero también, a menos de 3 minutos, ahí ya estaba Darío Arco pasando, que le llevaba casi 5 segundos. A ver ahora, baja un poquito la diferencia Demián Villar. Pero atención, digo, Demián también puede estar no dando todo, pensando en lo que es la definición, la final. Hay que estar en la cabeza de cada piloto, pero también hay que pensar en esta estrategia, Barberí. Sí, por supuesto. Además, al no haber puntos ya en la serie, esto cambia. Sabe que Demián es muy buen largador y como mala opción de partidor para la final estaría teniendo el cuarto lugar. Hay que ver la velocidad de ejecución de esta serie, pero puede quedar tercero o cuarto para la elección de partidor. Bueno, fíjate que está casi la misma diferencia con algunos rezagados en el medio. Hasta ahora Arco, Villar, Salanueva, Palaco Pérez, David Zona y el Gato Roncallo. Son los 6 que se están metiendo en el hit final a falta de menos de 2 minutos para que finalice la carrera. La segunda serie de la categoría SX3. Los 6 primeros van a la final del séptimo. En adelante pasan a la última chance de repechaje. Ahí lo tenemos a Arco, Roncallo, que le permite el paso al puntero. 1.30 le queda. Me parece que estira un poquito la diferencia, Darío. A ver, a 5, sí. La primera vez que está a diferencia de 5 segundos sobre el demonio Villar con la Kawasaki oficial y la mecánica de Emilio Racing, de Emilio Galcerán. Ahí van Arco y Villar, protagonistas en el 1-2 del segundo hit de la categoría MX3. Así es, vamos a entrar ya en el último minuto de carrera. Ahí pasa el tercero colocado, muy prolijo, Estanislao Salanueva, el multicampeón argentino de la MX3, con esa flamante IZ 2023. Mientras tanto, el Palaco Pérez, que esta temporada no tuvo la contundencia del año pasado, tuvo que cambiar de moto, arrancó una fecha con la Yamaha, ahora está con la Gas, el piloto de la Patagonia. También pasa Fernando Moretti, el representante de Necochea. Está Leandro Campitelli, la máquina número 34, que ha tenido una mala largada, lamentablemente para el talentoso piloto. Está noveno. Y va a tener que ir a repechar. ¿Dónde está el Bebo Rivero? ¿Qué repechaje se viene? ¿Dónde está de Stephanie? ¿Dónde hay varios? Y las banderas azules que aparecen. Porque Darío Arco va a cerrar la vuelta cuando van a faltar 12 segundos. 12 segundos, la que viene es la última. La que viene es la última. Casi 6 segundos de diferencia. Darío deberá dosificar esta distancia para asegurarse el hit. Vamos a ver después si fue más rápido que el del Tigre Felipe para ver quién elige partidor primero. Se viene Darío Arco para encontrarse con el cartel de última vuelta ahí en el arco de Monster. La bebida oficial de este Monster Super Cross Jam Series. Darío Arco va a entrar, va a entrar, va a entrar en la última, última vuelta.
La última vuelta para el riojano. La última vuelta para el mundialista. La última vuelta para Seven. El número 7. Esa posición que lo vio en aquel campeonato mundial que completó recorriendo Europa, representando a la Argentina en la categoría MX3. Aquí está Darío Arco, que se encamina a encontrarse con un arco de triunfo. Ahí viene el riojano. Va a ser bandera, cuadros para él. La extrañabas, Darío, ahí la tenés. Va a ganar Darío Arco, va a ganar. Ganó. Ganó Darío Arco. Segundo, el demonio de Turdera, Demian Villar. Paso a la final también para el demonio. Termina el segundo hit. Ganó Darío Arco y celebra el 7. Ahí está el 7, que se muestra tranquilo, pero que ya piensa también en cerrar una noche. Vio que toda la noche que subió al podio decía, quiero más, quiero más. Bueno, parece que Darío tiene una de esas noches que espera que las cosas le salgan redondas, Barberí. Así es, contundente victoria del piloto riojano. Segunda posición para el puntero del campeonato, Demian Villar, y el campeón defensor, tercero, el Palaco Pérez, que venía calladito, lo pasó sobre el final a Estanislao Salanueva. Sí, señor. Quedó la máquina 510 de Necochea en la cuarta colocación. Y para cerrar, los dos últimos de este top 6, que son los que pueden pasar, quedó Canario, quinto. David Zona, excelente. El y cantor. Andrés el Gato Roncayo en la sexta colocación. Campitelli del noveno al séptimo, pero no le alcanzó. No le alcanzó, va a tener la last chance, el repechaje. Vamos a ver si consigue meterse. Son solo dos lugares, ese es el tema. Solo dos lugares y ya no queda nada de margen para cualquier error. Ahí está la clasificación oficial, gracias a la gente de Cronomax, el servicio de cronometraje que trabaja de manera impecable cuando ya estamos viendo otra categoría que va a estar. Mire, yo me siento porque quiero ver esto con usted, Barberí, ¿eh? Yo no me despego de usted. Y si lo agarro, si lo toco, así es porque me pongo nervioso, ¿sabe? Bueno, no se ponga nervioso. Bueno, muchísima mucha gente, atención. Muchísima gente sigue en grandes personajes del motociclismo presente. Lo tenemos acá en la tribuna, a nuestra derecha, al gran Juan Piglianini, campeón argentino del Superbike y actual protagonista del automovilismo argentino. Qué piloto, ¿eh? Lástima que dejó las dos ruedas, pero bueno. Juan Pablo Giannini. Por supuesto. Claro. Papá. Ahí lo tiene, mire. Del óvalo. Allá arriba, ahí está. Del ahí óvalo. Levanta la mano. Ah, bien, bien, bien. Vamos con el óvalo, pa. Dale. ¿Cómo no? Sí, bueno, lo tuvimos a Coyote Villagra y hoy creo, no quiero hablar de más, pero me parece que podemos llegar a tener una gran sorpresa de origen dacariana. Sí, así. Ya me dijeron. Ya me dijeron. A mí me dijeron, es cierto, la posibilidad de que el ganador del Dakar, del último Dakar en la categoría motos, esté hoy visitándonos. Eso me dijeron, puede ser. No quiero hablar de más. Yo tampoco, pero vamos a escuchar un helicóptero, no sé, algo. ¿En serio? No sé. No han llegado, están viniendo de Salta. En teoría. Bien, o de Arabia. No, de Salta. Ah, pensé que se habían vuelto para allá. Bueno, de ahí. Salta. Ah, viene. Ah, ve que usted no quiere decir la cosa, pero ya dijo, están viniendo, o sea, no viene solo. No viene, no tengo toda la información. Ah. Ya después le voy a reunir la información. Jackson Brothers. Ah, bueno. Bien, se nos viene. ¿Qué me quería decir, Barberí? Ahí lo vemos al señor Zaragoza, mate en mano. Sí, Walter también Zaragoza. Recién estaba Dai, sí. La mujer del Chango Roncagliolo con su hija, sí, toda también. La familia del motocross presente el señor, en esta última estrella de la noche, o luna. El señor, mira qué luna que el señor Flaco Cosi, que tiene una parte en la tribuna y otra parte dentro de la pista. ¿Eh? Sí, por supuesto. Pasa la baranda, pasa los límites de la baranda. Tremendo, XXL. Ahí estamos. Viendo cómo se van acomodando la zona del partidor los pilotos de la categoría MX2. SX2, no MX2. Están acostumbrados al motocross. Bueno, mire, Rivarola, ¿se puso otra vez la de la NBA?
Se puso Rivarola la de la NBA. Y el otro día estuvo haciendo unas maniobras ahí por arriba de la rama oficial. La colgó. Exactamente. El piloto del equipo ARC de Facundo Lastra. Y también lo tenemos al gladiador en esta, ¿eh? ¡Ojo! Y está el Rey Arturo también. Y está el gladiador, es puntero de campeonato. Claro que sí, es puntero. Pero esta tampoco da puntos, ¿eh? Toda la final. ¡Se larga, Barberí! ¡Largaron ese X2! Bretilio, el Rey Arturo. 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 ¡Cátelo! ¡El Rey Arturo! Primero el Rey Arturo. Segundo, Juan Abadía, que largó muy bien el de Venado Tuerto. Tercera colocación, ¿quién es? Wormwood. Cosi, me parece. Cosi o Wormwood. A mí me pareció por la indumentaria, bueno, la violeta. Ya lo vamos a confirmar a aquí. A ver. Ya lo vamos a confirmar. Sí, Cosi. No, Cosi. No, Matkovic. Y Cosi. Matkovic y Cosi. Y Matkovic ahora está tercero. Era Cosi el que yo le decía. Exactamente. Ahí vamos. Adelante el Rey Arturo, segundo. Juancito Abadía, el representante de Venado Tuerto con la máquina 347, tercero. Su vecino de Carpa. Lo tenemos a Tommy Matkovic. Y aquí un segundo. Ahí, segundo Tommy Matkovic. Ahí se tira también Wormwood buscando. Y vamos a completarlo. Sabes que están logrando. Sigue presentando Dunlop Neumáticos. Lo bueno que vamos a tener en esta carrera, a la que le faltan poco menos de 5 minutos, es que el gladiador de Bursaco, Máximo Cáceres, y el uruguayo Iavecchia van a tener que empujar de atrás si quieren meterse en zona de final. Mira, Abadía, Wormwood y ya aparece Iavecchia. Rivarola. ¡Upa! Rivarola y después Cáceres. No se cayeron, gracias a Dios. Pero Wormwood y Iavecchia se engancharon en el aire. Es que Iavecchia se desespera por querer ir más adelante. Ahora le va a cortar el peralte a Wormwood. No le alcanzó. Cerró bien el de Pueblo Ester. Provincia de Santa Fe. Sigue liderando el Rey Arturo. Y mirá Cosi. Cosi quiere ser segundo, ¿eh? ¡Ah, cómo está Cosi! ¡Cómo está Juanse! ¿Cómo está Juanse en esta, en este hit? ¿Lo quiere ir a pelear a Tommy Matkovic? ¡Oh! ¡Qué maniobra, por Dios! Tommy Matkovic, ahora el 1 y explotó Pinamar. Queríamos hit, que tengan picante. Y el Tommy Matkovic le puso los ingredientes porque le marcó el ritmo al Rey Arturo con un block pass que le permitió meterse en la punta de la carrera. Así es, emocionante esta carrera. Excelente lo de Juancito Abadía, resistiendo dentro del top 6 después de muy buena largada el de Venado Tuerto. Ahí lo persigue Wormwood y también Iavecchia. Aquí está el nuevo puntero, se llama Tommy Matkovic. Hoy marcó el mejor tiempo en clasificación en los entrenamientos y ahora lidera, seguido por el Rey Arturo, tercero el de Necochea. Juan segundo, casi. ¿Cómo se pone esto, por Dios? Iavecchia está en modo desesperación. Esto lo lleva a cometer errores. Le peleaba ahí en el arco de Monster a Juan Abadía. Perdió el control de su moto. No alcanzó a caer bien en ese doble. Y ahora se recupera y lo va a buscar de nuevo al piloto de la máquina 347. En la lucha por un lugar para la final. Ahí está la batalla, igual están clasificando todos. Aquí viene Tommy Matkovic, primero pasando por el arco de Monster Energy. Segundo, el nuevo segundo se llama Juan Segundo Cosi. Segundo, claro. Y segundo. Juan Segundo. Juan Segundo. Ahí se tira Iavecchia contra Abadía. Vamos a ver si le puede ganar la posición. Todavía no, se aplaudieron. Se desespera el uruguayo peleando contra el de Venado Tuerto. Lo miró a Abadía. Le dijo, diciendo, ¿qué te pasa? ¿A dónde vamos? ¿Qué te pasa? Ahí se tiró, mirá. Iavecchia, maniobra de tijera en el peralte para ponerse por delante de Juan Abadía a falta de 2 minutos de carrera. Domina Tommy Matkovic, el piloto de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Atrás, el de Necochea, máquina número 24 para Juan Segundo Cosi. Tercero, el Rey Arturo, Arturo Bretiliot con la máquina 282. Cuarto, Iavecchia está apareciendo con la máquina número 20 en la cuarta colocación. Quinto, el 347 de Abadía, Juancito Abadía. Sexto, por ahora, Máximo, el gladiador de Bursaco Cáceres.
los 6 que se anotan para la final, Barberí. Así son los 6 pasaportes. Gran carrera que estamos viendo en esta primera clasificatoria. Sigue presentando Monster Energy. Cuando tenemos una caída, ¿quién se fue al piso? ¿Lo puede ver desde acá? No alcanzó a irse. 157. Tommy Montesgada, el piloto. ¡Ay! Ahora sí fue al piso. Ahora sí. Había zafado. Que, ahora, claro. Ahora sí. A la salida de los hoops le pegó a uno de los inflables de Dunlop. Después se quedó sin pista allá en el peralte alto. Y al piso Tommy Montesgada nomás. Y aquí tenemos, va a quedar 1 minuto de carrera. Sigue presentando AutoCity y Global Parts, esperando al puntero de la carrera, de esta clasificatoria. Todavía no aparece en esta recta opuesta. ¿Dónde está? Estaba por el triple de Kawasaki. Ya se viene. Ahí está, está aquí. Tommy Bakovic, máquina 54, segundo, Juan segundo, Codossi. Con el 24, el de Necochea. Tercero, el Rey Arturo, el 282. Cuarta colocación, estamos esperando. Es. Ahí Cáceres, está Guerrero, Cáceres. Cáceres. Es el cuarto, quinto, Juancito Abadía lo pasa y a Vecchia. Y queda sexto Abadía cuando va a quedar menos de una vuelta. Vamos a ver. Ay, se fue al piso Abadía. No, ¿quién se cayó? Sí, se cayó Abadía, una lástima porque venía haciendo una gran carrera todavía. Aprovechó Rivarola. Rivarola en la salida, una lástima sobre el final. En NBA. La carrera casi impecable para clasificar. Última vuelta para Matkovic. Último giro para Tommy, el de Ramallo. Última vuelta para el carrerón que está haciendo Juan Segundo Cosi. Última vuelta para el Rey Arturo. Última vuelta para Cáceres y Yavecchia, cuarto y quinto. Y última vuelta para el NBA. Ahí está, Tommy Rivarola, que es el sexto. Séptimo Abadía, octavo Bregoso. Empiezan a ganar sus boletos para la final. Aplauda Pinamar, un número 54 aparece en el tramo final de carrera. Va a ganar Tomás, Tommy Matkovic, va a ganar el de Ramallo, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Tommy Matkovic! Segundo, Juan segundo. ¡Qué carrera la de Juan segundo Cosi! Tercero el Rey Arturo. Cuarto el Gladiador. Quinto Yavecchia. ¿Cómo le habíamos puesto a Yavecchia? Alguna le habíamos puesto a Yavecchia. El uruguayo. El uruguayo, el Yoruba. Muy original. Claro, original. El de la garra charrúa. Ahí está. Terminando el primer hit de la categoría SX2. Matkovic, Cosi, Bretiliot, Cáceres, Yavecchia y el NBA. Rivarola. Se metieron en la final el resto. Arrepechaje, Barberí. Qué clasificación. Bueno, estuvo linda. Muchos cambios, muy, muy picante. El puntero de campeonato, fíjese, terminando la cuarta colocación, remando desde atrás, con lo cual esto marca la paridad que tiene esta categoría SX2. Ya vamos a tener la vuelta previa del segundo hit de este verdadero semillero de campeones que tiene la República Argentina con visitas internacionales desde Uruguay y desde Brasil. Claro, y acá, precisamente en este hit, vamos a tener al piloto de Villa María, ahí lo vemos, el Cagua oficial de Tomás Moyano. Y ahí los brothers, uno de los brothers, que son los Brachi. Pero ojo con la aplanadora de Migueletes, Germán Brachi, que es un piloto temible. El de la máquina 146, también está Alfonso Brachi, su hermano, máquina número 46. Tendremos también la presencia de algunos nuevos pilotos. Está Martiniano Lima, piloto de aquí, de la provincia de Buenos Aires, de la zona de la costa atlántica. Está también Andy Sánchez, Otavio da Silva, el brasilero. También está Juan Felipe García, otro de los pilotos del equipo de Facu Lastra. 14 años para Juan Felipe. Ahí lo vemos pasando el arco de Monster. 14 añitos, Barberí. Quedaría. Quedaría por 14 años. El otro día, la clasificación que se mandó Juan Felipe, siendo tercero ahí, peleando adelante, y después en una gran final,
lo que ha madurado este chico, lo que creció. El año pasado le quedaba gigante la moto 125, ya ahora tiene proporcionado y ha empezado a manejar muy bien los tiempos de carrera. A seguir esta máquina número 17, uno de los grandes nombres, llamado a ser uno de los grandes nombres del motociclismo en el futuro. Sí, señor, y completamos entonces los pilotos que ya se están yendo a Parque Cerrado. Va a estar también el Pitu Presser, el de Esperanza Santa Fe, Ramiro López, el de La Falda Córdoba, Tommy Egoburo, el bonaerense, Juan Cruz Gonseschi, Martiniano Lima, Jonás Aluel, de Belgrano, provincia de Buenos Aires, y otro azuleño, Mateito Campagnole. Exactamente, con la máquina número 199. Sí, señor. El representante del centro de la provincia. Por Pastrana. Por supuesto, homenaje al gran Travis. Muy bien. Este es el segundo hit de la categoría SX2. Ya van rumbo al partidor y Tommy Moyano elige el mismo lugar que eligió Darío Arco, el mismo lugar que eligió Tommy Moyano, y al ladito se le ponen los dos hermanos, mire, los dos uruguayos. La planadora de Miguelete, el Germán, y después el Alfonso. Y luego el brasileño, Otavio. Y después el Andy de Carlos Paz, el hijo de Marcelo. Estamos hablando de Andrés Sánchez. Y mira, y se vino Guerrero también, Rami López de nuevo, ¿eh? Sí, fíjate, Andy Sánchez. Lo tenemos a Juan Felipe García y al Pitu Presser, mismo equipo de RPM. Sí, mira, qué lindo que está, ¿eh? Muy lindo. Los tres juntitos en el partidor. RPM que ahora tiene que agregarle la tercera estrella al diseño mundialista que había hecho en la previa de Qatar 2022. ¡Se viene la puesta en marcha del segundo hit! Van a largar. ¡Ya está! Pinamar preparado para observar este Monster Super Shams. ¡Ahí está! ¡Se va a poner en marcha! ¡Largaron! ¡Ah, qué buena largada de Andy, eh! ¡Qué buena largada de Andy Sánchez! ¡Cortaba Moyano! ¡Ay, al piso alguien! Varios fueron al piso. Se tendrán que levantar unos Campagnole, que ya se recupera. Y varios que quedaron en el piso. Complicado, otros el brasileño, Otavio da Silva. Se complicaron varios. Moyano líder. Pitu Presser segundo. Y los hermanos Bracci tercero y cuarto. Quinto, Juan Felipe García. Ahí ya van a proteger al piloto golpeado con la línea de banderas amarillas para entrar en esa sección. No llegamos a ver, es casco blanco para poder identificarlo a quien fue al piso. Mientras tanto, ya está el puntero cumpliendo. Va a pasar aquí por la línea de sentencia Andy Sánchez, máquina número 44. Ahí ya lo están atendiendo para subir a la camilla y retirar al piloto golpeado. Martiniano Lima era uno de los que estuvo involucrado. Yo creo saber quién es, pero no quiero arriesgar porque hay alguien que no estoy viendo. Pero vamos a esperar para confirmarlo. Mientras tanto, Tommy Moyano se escapa en el liderazgo de la carrera. Bracci que pudo con Presser. Estamos hablando de Germán. ¡Ah, mirá el Pitu! ¡Mirá el Pitu la que le devolvió! Ahora se puso delante de Bracci. Y el Esperancino aparece en la segunda posición. Sí, confirmado por la indumentaria. Es Ramiro López, el piloto de La Falda, el que llevó la peor parte en ese entrevero que hubo ahí en la salida de los Hoops. Pero ahí levanta el casco Ramiro desde la tabla, desde la camilla, con lo cual cuando acá tenemos una caída muy fuerte. A ver quién se fue al piso. Me parece que es Alfonso Bracci, el uruguayo. ¡Ay! Y la caída también de Martiniano Lima. ¡Cuidado, Jonás! Los SX2, como siempre, con mucho ímpetu. Y ahí Martiniano, que va acomodando su moto para poder continuar en carrera. Faltan 3:35. Parece la primera noche, Barberi, ¿se acuerda? Así es, aquí pasa también Otavio da Silva con la moto del team Honda Pighetti. Y ahí están trabajando los hermanos Pot cuando hay... ¡Ay, ay, ay! Otro golpe, no están, sí. Están pegándole a la división. El golpe que se da es... Le han pegado a la división de sección.
La goma delantera que cayó por el interno. Germán Brasil. Y Germán que ahora se golpea muy fuerte. En el mismo... muy parecido a su hermano, pero más, con más impacto, lamentablemente. Exacto, en el mismo lugar, la caída de los hermanos Bracci, me parece con alguna consecuencia física para el piloto uruguayo que está en pelea de campeonato. Banderas amarillas que se agitan para que los pilotos precisamente tengan en cuenta que hay algún inconveniente. Delante está sentado en el piso Bracci. Volvemos a la punta, Barberí. 2.30 y acá hay que ordenar porque está segundo Juan Felipe García. Barberí y cerquita de Tommy Moyano. Más cerquita de lo que uno creía. Con solo 14 años, segundo Juan Felipe García. A seguir ese motor dos tiempos. Máquina número 17 que dice, me voy a meter entre los mejores con solo 14 años. Lo habíamos anticipado. Y la maduración que tiene para leer las carreras, porque no se involucra casi nunca en ningún tipo de problema. Mientras lo tenemos a Germán Bracci aquí, se ha golpeado. Yo veía dolor en la cintura al darse vuelta para adelante en esa combinación. Sí, se tomaba una de sus piernas, la pierna derecha. A esta altura tenemos que completar quiénes son los seis que van a la final. ¿Quiere Barberí? ¿Quiere que se los dé? Pero por supuesto, Walter Arido, confírmeme quién pasa. Tommy Moyano, Juan Felipe García, Pitu Presser, Juan Cruz Gonseski, Tommy Ego Buru y Alfonso Bracci. Hasta ahí, zona de final, pero todavía le queda 1:27 de carrera. Se esfuerza Otavio da Silva, todavía está, aparece lejos en la décima colocación. Andy Sánchez es el séptimo, por lo tanto Andy podría... Vamos a ver la diferencia entre Tommy Moyano y Juan Felipe García. ¿Cómo debe estar el Faculastra con esta carrera de Juan Felipe? 4 segundos, casi 5 segundos, la diferencia entre el cachorro de Tigre de Villa María y el piloto de Villa Mercedes cuando se pone de pie Germán y el público aplaude, reconociendo que no hay motivo mayor de preocupación para el piloto uruguayo. Fuerte el aplauso para este verdadero guerrero, el uruguayo, que buscando siempre mejorar, lamentablemente se enganchó en esa intersección entre las dos huellas que tiene este circuito y se dio vuelta hacia adelante. Van a quedar solamente 24 segundos. Sigue presentando Global Parts y Auto City este hit número 2 de la SX2 en este SX Champs 2023 que presenta Monster Energy. Se va a venir para la última vuelta Tomás, Tommy Moyano, el rider de Villa María, provincia de Córdoba. Ya va cerrando esta vuelta para meterse en el arco de Monster y entrar en la última vuelta. Giro final para Tomás Tommy Moyano, el cachorro de Villa María. Se enfila a encontrarse con la bandera cuadros. Y ahora sí, quedan los últimos metros. Fíjate la garra de Alfonso Bracci para ir a buscar el pasaporte hacia la final. Lo que va a ser el repechaje tanto de la SX3 como de la SX2, sí, señor. ¿No? Sí, señor. Con algunos pilotos. Vamos a ver cómo quedó finalmente después del golpe Germán Bracci. Si esto lo puede llegar a afectar o no. Señoras, señores, otra bandera cuadros que va a caer. Va a ganar el Tommy Moyano y va a ganar. ¡Ganó! Ruge también el cachorro de Tigre de Villa María. Hablamos del cordobés. Sí, señor, del piloto oficial del equipo Kawasaki. Tomás Tommy Moyano se quedó con la victoria. Y Juan Felipe, la alegría de Juan Felipe, que andaba arañando posiciones para meterse en la final, ahora dice, ja, más finalista que nunca. Segundo, Juan Felipe García. Tercero, el Pitu Presser. Cuarto, el Tommy Egoburu. Fíjate vos, el piloto de la máquina número 28. El quinto puesto, que se lo va a quedar cuando la gente aplaude a Germán Bracci, que va saliendo después del golpe con sus barnas.
quinto puesto para Juan Cruz Gonseki, sexto puesto para Alfonso Brachi, el menor de los hermanos uruguayos. Y ahí va Germán con una dolencia, creo que en su pierna izquierda, no era la derecha. Sí, yo lo veía en la cintura al principio cuando se levantó. Su hermano se quedó precisamente esperando para ver qué tenía. Porque el golpe justamente se dio vuelta hacia adelante, un golpe feo, pero bueno, están en muy buen estado físico estos pilotos y ojalá ya estén en el repechaje. Fíjense, tenemos competencia dentro de la pista, pero tenemos a todos los jefes de equipo. Está Leandro Panaggio por KTM Argentina, lo tenemos a Alejandro Rabe por Kawasaki, a Víctor Prubós por Honda. Pueden ir al partidor los tres para hacer una manguita en este intervalo, ¿no? ¿Cómo no? Pero espere que te... Ah, hoy capaz que tenemos... Mire, me dijo el señor Vodkat que le levantaron la amarilla. Epa, me o sea dijo. Que hay freestyle. No sé, pero me dijo que le sacaron la amarilla. Se la limpiaron. Jorge Malatini, que lo llevó a volar al pequeño Benjamín Pfister. Que voló hoy en el hit. Sí, voló. Voló en el hit. No hizo lo mismo que Malatini, pero voló. Inspirado, ¿no? Inspirado en los toneles de Malatini. Se nos viene el primer y único hit de la categoría SX1. Cartel de 15 arriba. Aquí hay puntos, Barberí, ¿eh? Aquí hay puntos. Se va a poner en marcha. Hay una largada de Sáñez. Ahí en el adelanto, pero, Poli. ¡Juaco, Poli! En la punta de la carrera, segundo Cetro, tercero Asunzao, cuarto Chucky. Así está el orden. ¡Oh, se metió! ¿Quién se metió? ¡Dunca! Se quería meter Dunca. Iba el brasilero por ahora, Argentina adelante, Ecuador detrás, Brasil y Argentina en el arranque. Y ahí está Dunca, que empieza a tratar de remar. También pasa el Rorro Orlanda con la moto número 4. Presenta Monster Energy, Dunlop Neumáticos. ¿Quién está en la punta, Walter Arido? Argentina, verde, Kawasaki. Hablamos de Juaco Poli. Segundo, el ecuatoriano Honda del equipo Aval Motos. Cetro Salazar, máquina número 60. Tercer puesto para la máquina del Honda YPF. El equipo Freitas Motorsport, el brasileño Héctor Asunzao, máquina número 34. Moto oficial de KTM Argentina para Lucas Dunca. El quinto puesto es para Agustín Poli, el menor de los Poli Brothers de Kawasaki Argentina. 3-2-1 y mira qué apretadito que está el campeonato, Barberí. Se pone al rojo vivo el campeonato antes de que caiga el partidor. Lo tenía Lucas Dunca con 49 puntos. Héctor Asunzao, el brasileño, con 44. Cetro Salazar, el ecuatoriano, con 43. Y Joaquín Poli, el argentino, con 41. Ahora Dunca se mete en zona de puntuación. Asunzao, segundo. Empieza el intento de teñir de rojo la punta, que ahora es verde. Y atrás la naranja mecánica de Dunca. Mira cómo le pega a los hubs. Cetro complicado en la zona de las olas. ¿No, Barberí? ¿Usted lo vio? Sí, bueno, lo que hablábamos. Se cambió el ritmo. Y Cetro, que dominó la segunda noche. Vamos a ver. Mirá, si Dunca puede revertir el ritmo. Se viene Dunca atacando desde la tercera colocación. Lo va a buscar al piloto brasileño, al del Freitas Motorsport. Estamos hablando de Asunzao con la máquina número 30. Y trata de empujar Andrigo, Gabriel Andrigo, el otro brasileño del equipo Pigetti Motos. Otro brasileño presente con una Honda, máquina número 10. Cuando Asunzao va a presionar, atención, la punta, el rojo vivo, Asunzao. Asunzao, el brasileño del equipo Freitas Motorsport, tiñe de rojo el mar de Pinamar, la Honda adelante, la KTM detrás,
tercero ha quedado Juaco Poli, que se quedó como trabado ahí en la entrada del triple de Kawasaki. Y estos tres se conocen ya de la batalla de la final del día miércoles. Y fíjense, Asunzao que calladito cambió el ritmo. El del frente es Motorsport, Motor Race, y ahí está, atacando con la moto cordobesa el brasileño. Se viene Dunca con la KTM del Team Argentina, número 34. Más atrás la Kawasaki oficial que pasa por el triple que auspicia la marca verde, Joaquín Poli, el de San Gerardo en la provincia de Santa Fe. Y ataca Dunca, la alegría parece que quiere ser brasilera. Y ahí lo fue a buscar Dunca. El público explota las maniobras de estos pilotos. ¡Tremendo! ¡Se tira Dunca! A ver por dónde cierra. ¡Por afuera! ¡Por afuera fue, sí señor! ¡Qué maniobra entre los rezagados! ¡Dunca primero! Ahí está la KTM número 34, pero no hay que dormirse porque viene Asunzao. Porque viene Juan Carlos Poli, que ya sorteó a todos. Y se viene Jetro con toda su experiencia, con la onda del Team Avant. Sigue presentando Oakley de Argentina y Global Parts. Lectura perfecta. ¿Dónde estaban los rezagados y por dónde había que ir? ¿Cuál era la línea que tenía que atacar Dunca? Y ahora se pone a 3.40 del final. Adelante la KTM del brasileño cuando va otra vez al ataque Poli. Va al ataque Poli a buscarlo a Héctor Asunzao. Quiere cortar el Peralta, a ver, no puede. Van a la zona de las olas. Ahí lo quiere ir a buscar, pero Asunzao rompe el Peralta, fue al piso. ¿Quién es Cetro? ¿Es Cetro? Me parece que es Cetro Salazar, a ver, sí. Confirmado, Cetro se complica, Barberí. Y sale de la posibilidad de sumar puntos en el hit. Vamos con el puntero, Lucas Dunca, cuando faltan 3 minutos de carrera, pasando por el arco de Mosdenelchi. Segundo Héctor Asunzao con la onda del Freitas Motorsport. La tercera colocación para el 179, el Olimpia de Plata de motociclismo en Argentina. Joaquín Poli con la Kawasaki oficial, con la vestimenta de Fox. Los tres que están peleando por los puntos del campeonato. Suma 3 Dunca, suma 2 Asunzao, suma 1 Poli. Para poner el campeonato al rojo vivo y Dunca se las valijas. Se quiere ir de vacaciones a la punta de la carrera y afirmarse en la punta del campeonato. El piloto brasileño que se va a 52 puntos le saca diferencia a sus inmediatos perseguidores. Así es, está aprovechando los 2 puntos también de Asunzao, lo llevaría a 46 unidades y un punto más para Joaquín Poli en 42, pero esto no terminó. Falta todavía para que caiga la bandera cuadro cuando pasa también por la línea de meta el piloto de Madariaga, el Rolanda. Máquina número 4 con la onda del Team Avant. Sí señor, y hasta ahora Dunca se sigue imponiendo y se sigue afirmando en la cima de este campeonato de Supercross. En la tercera estrella que tenemos. Cuarto Gabriel Andrigo, el piloto de Pigetti Motos con la onda número 10. Los rojos se tiñe la punta. De rojo del Honda YPF, del Freitas Motorsport. Asunzao, el silencioso, se quiere escapar en la posición número 2, pero la naranja mecánica está intratable. Lucas Dunca es el líder, ahora se encuentra con rezagados. A ver qué hace Dunca, a ver cómo lo resuelve. Pasa Yáñez, se abría una de las máquinas, le permitían a Dunca. ¿Cuándo va a quedar el último minuto de carrera? Todo está como hace varias vueltas, mi querido Barberí. Cuarto Gabriel Andrigo, una bandera amarilla. Se fue Ian Salazar, creo, al piso. Maniobra cayó arriba de uno de los fardos de Monster Ahí Energy. Está. Ahí aparece el 84. Ahí apareció Jeffrey Herlings. Jeffrey anticipado, viajó antes a la República Argentina. Pero lo vamos a tener el 12 de marzo con la apertura del Campeonato del Mundo de Motocross en Villa La Costura. Últimos 30 segundos de carrera, Lucas Dunca que atraviesa el arco de Monster, Héctor Asunzao que también adelante una KTM, de la KTM oficial de Argentina, pilotada por un brasileño que es Lucas Dunca. Segunda, la onda del Honda YPF del Freitas Motorsport, Héctor Asunzao, otro brasileño. En el 1-2 de la República Federativa de Brasil. Y en el tercer lugar, apareciendo
la bandera argentina con el color verde del Team Oficial Kawasaki. Hablamos de Joaco Poli. Va a entrar en la última vuelta para Lucas Dunca. Última vuelta para el joven piloto brasileño que tiene en claro lo que es un supercross. Ahí lo vemos en la zona de las olas. Última vuelta para Sun Sao. Última vuelta para Poli. Son los que suman puntos en este hit, Barberí. Y ahí viene Lucas Dunca, dos veces campeón de la Arena Cross de Brasil. Después Héctor Asunzao, cinco veces campeón en esta especialidad. Y luego Joaco Poli. El Olimpia de Plata se viene. Lucas Dunca va a ganar esta clasificatoria. Lucas ganó. Triunfo del brasileño. Va a ser segundo. El del Freitas Motorsport. Segundo, Héctor Asunzao. Tercero, Joaco Poli. El piloto de San Genaro en la provincia de Santa Fe. Piloto oficial Kawasaki. Que viste Fox Argentina. Estos son los tres que cosechan puntos, Walter Anido. Sí, señor, y habrá que hacerle los agregados pertinentes, Barberí. Mire, tome lapicera en mano. Usted, si quiere, póngale. Anótele tres puntos más a Dunca. Se va a 52. Anótele dos más a Sunzao. Se va a 46. Y anótele uno a Poli. Y ahí, ¿cómo me quedó el campeonato ahora pensando en la final, Barberí? Que... Mira, tengo una ansiedad tremenda, cuénteme. Presenta el campeonato después de la clasificatoria de la SX1, Kawasaki de Argentina y neumáticos Dunlop. Es primero Lucas Dunca quien ganó en este hit con 52 unidades. Segunda posición, Héctor Asunzao, 46 puntos. Queda tercero, Yetro Salazar, que estuvo complicado. Para ahí, 6 de diferencia. Exactamente. 6 de diferencia, que no es poca cosa. Bueno, es un colchón importante. Oh. Hay que manejarlo, ¿no? Sí, señor. Él sabe y, por supuesto, estarán quienes estén marcando. Tercero está el ecuatoriano Yetro Salazar con la Honda del Team Avant con 43 puntos. Cuarto, Joaquín Poli, el piloto oficial Kawasaki Fox con 42 unidades. Más atrás, su hermano Agustín, el Rollellín argentino Poli. Con la máquina número 198 tiene 33 puntos. Luego siguen Rodrigo Landa con 32. Andrigo Boer con 30. El uruguayo Nico Rolando con 26. Ezequiel Suárez 23. Y Pablo Duto con 20 unidades. Los 10 primeros del campeonato. Y acá tengo la clasificación oficial. O al menos la que nos aporta Cronomax. Este servicio de cronometraje. Primero Lucas Dunca. Segundo, Héctor Asunzao. Tercero, Joaco Poli. Cuarto, Gabriel Andrigo. Quinto, Agustín Poli. Sexto, Yetro Salazar. Séptimo, Nico Rolando. Octavo, Rodrigo Landa. Noveno, Ian Salazar. Décimo, Ezequiel Suárez. Undécimo, Pablo Duto. Y duodécimo, Jeremías Yáñez. Nos vamos preparando para Last Chance. La última chance que tendrán los pilotos de la categoría SX3, dos lugares nada más. Dos lugares, dos boletos que deberán encontrar estos pilotos. A ver, va a ser una selfie, Barberí, acá con Malatini, mirá. Una selfie con Malatini, mata un poco la luz de la pantalla, Barberí. Apague la pantalla del LED. Bueno, Jorgito Malatini, que sigue haciendo de las suyas, y lo vemos. ¿Dónde va a estar Jorge por estos días para la gente que quiere deleitarse con sus enormes acrobacias aéreas? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, buenas noches a todos. Bueno, voy a estar mañana domingo, lunes, martes, aparte del avión rojo, voy a estar con un avión monoplano azul, que es de Red Bull, donde yo vuelo también ese avión, así que van a poder disfrutar en la costa. Todo en la costa. ¿Le va a hacer algo a los muchachos que andan con la publicidad, no? Un poquito, uno solo. Se van acomodando los pilotos para el repechaje. Mirá, lo veo a Mariano Cadenas, a Pedro de Stefani, a Campitelli. Madre santa, ¿qué? Mister Holshot Cadenas, hoy también prometió Holshot. Está muy, tiene los dedos súper sensitivos, como dice la canción. Embrague, sí. Aceptarlo. Mire usted. Bueno, también se suma Marito Meonís, Molino Galdins. Ahí está.
López. ¿A quién más estoy viendo? ¿El gato Roncayo? ¿Qué me... la lapicera. Sí, que la tengo que devolver. Bueno, señores, se nos viene el repechaje de la categoría SX3. Dos lugares nada más. Dos lugares nada más. Se va a poner en marcha. Argaron. Míralo a Roswell. Ay, 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 pero se metió Campi. Campi, Roswell, Campi, Roswell, Roswell. Y el Bebo Rivero. Y el Bebo Rivero que ya aparece en escena. ¡Wow! Se aplauden en el aire. Ahí va el Bebo. El salto más largo para ir a buscarlo. Ah, se quedó Bebo trabado. Aprovechó Campitelli. Primero el 58 de Mariano Cadena. Segundo el 34 de Campitelli. Tercero el 241 de Gustavo Bebo Rivero. Cuarto está Peter De Stefani. Habíamos dicho, iba a estar muy peleado. Y solo pasan dos en este juego de las sillas. Del Last Chance, del repechaje. Mirá Bebo. Ahí se tiró Campitelli, también el Bebo por adentro. En la zona de los hoops. Por ahora resiste Mariano Roswell Cadenas. Adelante con la máquina número 58. Va a ir Campitelli por adentro para tomar la punta. Se tira. ¡Ay, qué buena tijera que le hizo Mariano! Excelente batalla. Estamos en el triple de... ¿Qué presenta Kawasaki? Y no se quiere entregar, Cadena. No, no, no. Se quedaba corto en el salto. Gustavo Bebo Rivero que va a ir al ataque nuevamente. Y ahí Campitelli que se tira por adentro. Se tira por adentro. Lo quiere ir a buscar por el lado interno. Ahora Mariano Cadena para devolverle la gentileza. A ver cómo salen. Campi, 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 Campi. Campitelli cuando Boris se queda sin carrera. Sin posibilidad de final. Primero Campitelli. Ahora el 34 lidera la historia de este repechaje de la SX3. 4 minutos más una vuelta el tiempo. Gustavo Bebo Rivero que se quiere meter por ahora, no puede, pero lo va a ir a atacar seguramente al piloto de la Kawasaki, de la brigada, que por ahora se mantiene en la segunda colocación. Ahí lo tenemos al puntero, Leandro Campitelli, sigue presentando Dunlop Neumáticos, va a pasar por la línea de Monster Energy, cuando quedan 2 minutos de carrera, resiste Mariano Roswell Cadenas, el ataque del Bebo Rivero, y ahí lo va a buscar, vamos a ver si le pone la moto por el interno, le va a ganar la posición, todavía no le cambió la línea, muy bien Roswell, ¡ay, casi ay, se ay, enganchan! Perdió velocidad los hoops y tenemos nuevo segundo, se llama el Bebo Rivero. Sí, el Bebo lo venía buscando por todos lados, las maniobras defensivas de Mariano Cadenas estaban siendo efectivas, pero donde cometió el error, ahí en la zona de las olas, enseguida aprovechó el Bebo y ahora se le quiere escapar. Va a quedar 1:20 de carrera nada más. ¿Le alcanza a Bebo para llegar a Campitelli, Barber? ¿Y usted qué dice? Vamos a ver si lo ataca. Vamos a ver si va el Bebo. Acá lo importante es pasar a la final, no enloquecerse. Claro. Porque es fácil cometer un error. Cuidarse de que no lo alcance Roswell, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, el Bebo nos decía que... Ay, mira, se equivocó Roswell en la zona de los hoops, pero va a retomar. Entrando nuevamente, como decíamos, es fácil equivocarse, y más con esta sección. Le está dije, Campitelli, ahora, lo, que lo, le saca. Lo anticipó Roswell hoy, decía, están muy complicadas las olas, muy complicadas. Está picado el mar en la zona de las olas, y mirá Bebo Rivero. Le van a quedar a esta carrera 2 vueltas, Barberí. 2 vueltas nada más. En la que viene, le muestran el cartel de última. Y hay un olor a que Bebo Rivero le quiere dar batalla a Campitelli. Casi le diría por el honor, Barberí. Bueno, es una parte, sí, por supuesto, para retomar la confianza. Presenta el final de la carrera Honda Motor de Argentina con Leandro Campitelli. Adelante, máquina número 34. Lo persigue el Bebo Rivero, el cordobés, con la máquina 241. Mientras tanto, el tercero, ya para confirmarlo, sigue siendo Mariano Roswell Cadenas. Sí, señor, y se le escaparon y es la última vuelta. Último giro por ahora. Campitelli y Rivero se meten en la final. Por ahora Campitelli adelante. El cordobés que lo quiere ir a buscar al piloto de la provincia de Buenos Aires. Aquí el 34 adelante, el 241 detrás. Se le quiere poner a rueda la Yamaha del cordobés.
también del equipo SL Mechanics. Ahí está Bebo Rivero, que se la quiere jugar en el final. ¿Se la juega? ¿Se la juega en el final? ¿Se la juega en el final, Barberí? Lo va a ir a buscar, ¿eh? Lo va a ir a buscar el Bebo por el honor. Ahí viene para el ataque. Campitelli en la punta. Le queda una sola curva. Se tira por arriba del peralte. Cierra Campitelli. Ganó. Ganó Campitelli, que eligió el camino corto. El Bebo fue por el largo. Se saludan. Y claro, claro, se saludan sin problemas porque los dos... Vio como usted, que es más o menos de una edad considerable, ¿no? Cuando en Feliz Domingo decían los dos a la final. Los dos a la final y se lo ganaron, ¿eh? Milimétrico del final. Muy lindo repechaje que nos acaba de dar la SX3. Presentó Oakley de Argentina y Global Parts. El muchacho acá que es más joven me miró y dijo, ¿qué es eso de Feliz Domingo? Malatini sabía que era Feliz Domingo, ¿sí? ¿Cómo no vas a ver? Claro, se lo veía. Bueno, señores, terminó Leandro Campitelli primero, Gustavo Bebo Rivero segundo, Mariano Cadenas tercero, Pedro de Estefanis cuarto, Fernando Moretti el de Necochea quinto, sexto, el de Berazategui, Ariel López. Así terminaron las posiciones en el séptimo lugar. Finalmente se quedó el Tochi Araujo, Molín Galdino en la posición número 8, número 9 para Mario Meonis. Y el resto, Germán Boris, Darío López, el Chongo y Dani Garay, no pudieron terminar la carrera. Bueno, se nos viene entonces ahora también otro repechaje de la hostia. Como dicen los españoles, de la hostia. Bueno, acá tenemos un español que está, el hombre Botcat, que está, por supuesto, siguiendo las alternativas. Voy a tomar un ratito de asiento, ahora que estoy más tranquilo, pero... Los nervios no pasan porque se viene el repechaje de la categoría SX2. No me pierdo el campeonato, Barberí, ¿eh? ¿Dónde tiene el campeonato de la MX1? ¿Qué lo hizo? No, no me lo pierda. No me lo pierda, por favor, se lo pido. Acá tenemos toda la papelería. La tenemos... cuidadosamente controlada. Bueno, a ver quiénes están en la zona de repechaje de esta categoría SX2. Promesa también de buena carrera. Está Andy Sánchez. Ah, ya lo tengo. Ah, yo lo estoy tratando de adivinar y lo tengo acá por la gente de Cronomax. Ramiro López, Martiniano Lima, Juan Abadía, Andrés Sánchez, Juan Obregoso, Otavio da Silva, Miquel Chambón el uruguayo, Otavio da Silva el brasileño, Jonás Alue, Tommy Montejada, está también Mateo Campagnole, Juan Soto, el piloto de Bragado, provincia de Buenos Aires, otro de los que aparece en la posibilidad, el Lautaro Queipo, el nacido en Las Flores, con la máquina número 147, y también van a ser de la partida Iván Wolmut, Germán Braschi y Ramiro López, que me parece que no va a estar presente, pero Germán Braschi, que va a tener que, vamos a ver si esa caída, ese golpe... ¿Cómo quedó físicamente? Claro, sí, porque fue un golpe muy fuerte. Por suerte lo vimos, justamente tuvo el reconocimiento del público, salió caminando, todo hay que ver... Si no la repercute cuando se enfría. Exacto. A ver si hay alguna lesión. Sí, ahí entra Juancito Abadía, porque... que también hizo, claro, una gran clasificatoria, se lo perdió en el final con una caída saliendo acá del retome. Pero digo porque hay pilotos que han tenido muy buenas actuaciones. Andy Sánchez, Iván Wolmut. O sea, no la tiene fácil el piloto uruguayo para buscar uno de los dos lugares que ofrece este repechaje pensando en la final. Así que vamos a ver cómo se comporta la máquina número 146 de Braschi. Mira, Braschi está corriendo, no está con sus Barna, Me parece que está corriendo con la moto de Miquel Chambón, el otro uruguayo, la KTM. Sí, no es la Barna. Ha cambiado la moto. No es la Barna.
algún problema en la caída, algo se rompió. Seguramente. En los Barna. Bueno, repechaje 4 minutos más una vuelta. Se nos viene Barberí. El gran repechaje se va a poner en marcha. ¡Larga! ¡No! Tremenda caída de Jonás Alué, el piloto de Belgrano, y Abadía y Andy Sánchez y Octavio. Estaba el brasileño también, que no lo teníamos en cuenta, Barberí. Y ahí está tratando de avanzar Brachi, buscando 2 lugares para estar en la final de la categoría MX2. Juancito Abadía es el que marca el camino. Excelente largada del de Venado Tuerto con la Honda CRF250. Y se queda Brachi, que no conoce la moto, cortito en el doble. Puntea, segundo lo tenemos al piloto RPM, Andy Sánchez. Tercero, el brasileño de Honda Pighetti. Ahí con la asistencia de los hermanos Pot. Máquina número 12, a Octavio da Silva. Por ahora sería Abadía y Andy Sánchez. Y da Silva que dice, no se olviden de mí, que quiero entrar. Mirá. Y ahora Brachi es cuarto. Cuarto Brachi. Se pone con la KTM de Miquea Chambón. Ustedes van a ver un 152, pero en realidad miren en el... ¡Ay, da Silva que le pone la moto por adentro a Sánchez! Tenemos nuevo segundo. Y el brasileño, que por ahora tiene el último pasaporte, y se la devolvió. Gran maniobra de Andy Sánchez. ¡Qué linda definición por el último pasaporte a la final! Y Brachi detrás. Tiene el 146 adelante en el portanúmero delantero, pero... En el dorsal también se puede ver, es una KTM, no unos Barna, como tradicionalmente corre el piloto uruguayo, la planadora de Migueletes, que ahora se le quiere acercar al brasileño Octavio da Silva. Mirá cómo se viene Brachi. Agarró mecha el uruguayo y se quiere venir con todo Barberí, porque no se quiere quedar afuera de la final. Y el puntero que casi se fue al piso antes de ir al triple de Kawasaki, perdió al mejor estilo. El Tigre Felipe domó la moto, el de Venado Tuerto, son ahí de la zona. Así que son buenos jinetes. Y ahí va. Segundo lo tenemos Andy Sánchez, que se defiende del ataque de brasileño. Y también se prende el uruguayo Brachi, que dice, yo estoy peleando por el campeonato y quiero un lugar. Claro, ese es el tema. Que si Germán Brachi no consigue meterse en la final, pierde toda chance de campeonato, ese es el problema. Así que se la tiene que jugar. Va a quedar 1:20 de carrera. Por ahora, Abadía Sánchez, 2 argentinos. Tercero, el brasileño Octavio da Silva. Cuarto, el uruguayo Germán Brachi. Golpeado en su honor, golpeado en su corazón. Quiere ir a la final el uruguayo. Va al ataque el piloto con esta KTM. Ahí estamos observando muy de cerca. Se quiere jugar el piloto de la República Oriental del Uruguay, que gana una posición. Ya es tercero. Ya está tercera la planadora de Miguelete. Y ahí lo vemos que va por Andy Sánchez. Atención. Es la definición. 35 segundos de carrera nomás quedan. Vamos a ver, porque empieza a empujarlo Brachi a Andy Sánchez. Y esto permite que se acerquen a Abadía. Van a la zona de ola, se quiere tirar. Le va a cortar el peralte. A ver cómo salen. Andy adelante. Ahora por el peralte alto le tira tijera. Se defiende Andy. Va al ataque Brachi. Impresionante la definición de los 2 lugares que nos quedan para la final. Y lo alcanzaron Abadía, que también combina largo. Se defiende el de Venado Tuerto, pero atrás se pelean, se tira Brachi para la segunda colocación. Va el uruguayo y lo pasa Andy Sánchez, increíble. Explota la tribuna, Piramar sigue presentando Dunlop neumático. Ay, ahí se equivocó Brachi, recuperó rápidamente y volvía Andy. Pero se ganó. Se ganó el cariño del público, lo van a buscar Abadía. Última vuelta de este enorme repechaje que tenemos. Abadía adelante, ataca Brachi por el final. Se quiere quedar con la victoria. Ahí va el uruguayo y no puede. Se la juega en esta curva, ¿eh? Se defiende. Se la juega acá. Ahí viene. Se la juega acá. Final. Se la juega acá. Final. Se juega Brachi. Se la juega acá. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Grande el aplauso para estos dos pilotos. Gana Abadía el pasaporte. Brachi, el segundo. Golpeado, Brachi. Golpeado. Ahora. Golpeado y entregando absolutamente todo en función al campeonato. ¡Qué final! Me deja decir algo casi inadecuado. Los huevos que le puso Brachi, por Dios. Por supuesto, pero este es un deporte donde ahí hay que dejar todo y un poquito más. A veces duele el cuerpo, el alma, pero no hay que entregarse. Y los verdaderos campeones tienen eso. ¡Qué lindo! Pero vio que bajó la mano, gesto de dolor en el final. Sí, por supuesto, pero seguramente después del golpazo que se pegó el piloto uruguayo en su clasificatoria, muy buena carrera, muy bien la evolución de Juan Abadía. Sí, claro. Largando muy bien en su hit, lo había perdido por un error en la parte plana que se había caído y acá se tomó revancha el de Venado Tuerto. La alegría de su padre, de César, seguro también ahí, Coco Tassioli, disfrutando de este pase a la final, peleando nada más y nada menos que con uno de los protagonistas del campeonato, Germán Brachi. Bueno, Barberí, ¿tiene su celular a mano? ¿Por qué? ¿Tiene su celular a mano? No, no lo tengo. Ah, bueno, le iba a... Se está cargando. Y claro... No, le iba a explicar cómo vaya configuración. Ahí, ahí, en configuración. Modo. Fíjese, ahí dice modo avión. Y al lado dice modo final. ¡Ponga el teléfono en modo final, mi querido Barberí! Porque la tercera estrella del Monster Supercross Sun Series Pinamar 2023, entramos en la cuenta regresiva de las grandes finales y la definición de los campeonatos. ¡Al ganador del Dakar 2023, la carrera más dura del mundo, Kevin Benavides! Fuerte el aplauso, Pinamar, la momia, lo que todo motociclista sueña en su vida. Este señor lo consiguió por segunda vez. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! No se cansen de gritar. Tenemos un argentino en lo más alto. Bueno, Kevin. Che, se me puso la ficha. Ya te cayó la ficha de la segunda, sí, por supuesto. A ver, mucha gente es del ambiente y saben lo que es ganar un Dakar en moto. Pero este señor lo consiguió dos veces. Es uno de los tres en más de 40 años en poder ganar con dos marcas distintas. Eso no pasa todos los días. Y bueno, está acá tu entrenador, el chino Freites, que faltando dos días dijo, si es contra Toby Price, ya le ganó, le va a volver a ganar. Y la confianza era ciega. Bueno, casi ustedes dos ya saben lo que pasa con el chino, pero tenía razón en esa definición que fue de motocross. Kevin, una alegría tenerte, felicitaciones en nombre de toda la Argentina, en nombre de toda Latinoamérica por este segundo triunfo. El primero no pudiste festejar mucho por la pandemia, pero creo que en este está festejando doble, ¿no? A todos. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado. Increíble vivir todo esto. Cuando gané el primero, era una felicidad inmensa. Luego cambié de marca por el desafío de ganarlo con una marca diferente. Y lo logré. Y realmente... estoy inmensamente feliz de haber puesto nuevamente los colores de Argentina en lo más alto. Entrenamos, mi hermano tiene el mismo entrenamiento. Entrenamos cada día para ser un poquito mejor. Y luchamos. Es un deporte, acá creo que la mayoría saben lo que es este deporte, lo que son las dos ruedas, lo que hay que entrenar para estar arriba de una. Nosotros entrenamos todo un año completo para esta carrera, lo que es Dakar. Y haberlo conseguido por primera vez es realmente increíble. Estoy muy, 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 muy feliz, emocionado por este recibimiento a todos ustedes acá. El chino me dijo, el último día... A ver... El último día fue el Dakar, que creo que el más cerca para cerrar la definición.
nos separaban únicamente 12 segundos en la última etapa después de más de 45 horas de carreras. Así que simplemente salí a hacer lo mejor que sé hacer, que es andar en moto. El chino me dijo que lo podía hacer, yo sabía que lo podía hacer. Me levanté ese día, junto también obviamente a todo el equipo que trabaja conmigo, las personas que están ahí. Y lo di todo en la última etapa. No pensé en absolutamente nada, solamente en acelerar del principio al final. Y obviamente, como somos argentinos, le pusimos mucho huevo y lo dimos todo hasta el final. Y acá está. Este es el sacrificio. Así que gracias. Gracias. Gracias a todos por esto, de verdad. Muchísimas gracias. Ahí está el Tuareg, que dice 2023 Arabia Saudita. Esto que han logrado unos pocos. Y que la Argentina lo tiene en dos oportunidades gracias a Kevin Benavides. Muy dura la prueba, ¿no? Cada vez más dura. Este Dakar fue muy duro. La verdad que creo que de las ediciones de Arabia Saudita fue el más duro de todo. No porque lo haya ganado, sino porque realmente lo fue. Muy bien, mientras tanto se van acomodando. Barberí puso el teléfono en modo final. Está en modo final. Ah, bueno, si lo puso en modo final, porque se nos vienen las finales, se nos vienen los campeones. Repasamos, mire cómo está el campeonato. Y mirá cómo están las tribunas. Allá, dale campeón de vuelta. Mirá. ¡Pah! ¡Qué lindo clip! ¡Qué hermoso clip! No se esperaba esta, Kevin, ¿eh? Qué bien el público, ¿eh? Y lo lindo, lo que dijo, que no se pudo festejar en su primer triunfo y ahora estuvo en Salta, el recibimiento en Buenos Aires y ahora en este cierre del SX Champs aquí en la ciudad de Pinamar con los hermanos Benavides. Ahí saludando, por supuesto, en un abrazo que le da toda la tribuna a los dos hermanos salteños. Sí, señor, mientras tanto ya empezamos a palpitar la final de la categoría SX3. Ahí se acomoda el Bebo Rivero. Allá está el doble del Bebo Rivero, mirá. Levanta la manita. El doble. Mire. ¿No te vale, parecido? Por ahí son hermanos, hay que ir a la DNI. No cree. Pida el bar. El mini Bebo Rivero sería. El Bebo se ríe. Ahí está. Y Campitelli, que fueron los que clasificaron precisamente en el repechaje, ¿no? Que se ganaron los dos boletos que quedaban ahí, el espacio en el partidor, para ir a pelear por la final. Pero, ¿qué tiene que pasar en esta final para que haya un campeón? Porque hay empate, Barberí. Hay empate en la punta. Y hay uno que está a la expectativa de que si no le van las cosas bien. Bueno, empatados. Están el campeón defensor, Demian Villar, el piloto oficial Kawasaki, que utiliza indumentaria Fox, y el piloto del Team Motor Race de Villa María. Estamos hablando del Tigre Felipe, ambos con 47 unidades antes de largar. Y Darío Arco, que hoy ganó la clasificatoria, tiene 40 puntos. Que fue el más rápido. Fue el más rápido y eligió el primer partidor. Bueno, nos preparamos. Mientras terminan de saludar los hermanos Benavides, ahí acompañados por Santi. Este cariño de todo el público argentino. Y el Dale Campeón que aparece de nuevo. Pero qué linda noche. Qué linda noche la tercera estrella del Monster Supercross Champ Series Pinamar 2023, buscando a los primeros campeones. Cartel de 15 arriba, se va a poner en marcha, se va a alargar la primera de las finales de la última noche. Van a alargar. ¡En marcha! Villar. ¡Ay, ay, se fue Tigre Felipe abajo! ¡Lo pasa Villar! Y segundo lo tenemos a Pipío Fernández.
¡Ay, cómo va a salir el domador a recuperar! Oh. Ya se subió el de Motorrace y arranca el cordobés a recuperar. Primero de Mian Villar, máquina número uno. El piloto oficial Kawasaki, el campeón defensor que lidera. Está segundo el Pipío Fernández, pero se le tira por adentro a Darío Arco, que dice, quiero la segunda posición. Y Pipío le dice, vas a tener que pelear. Claro que sí, porque Darío Arco quiere ahora el subcampeonato. En principio ahí lo logró. Ahí le marcó a Pipío, correte. ¡Correte porque quiero ir por el demonio! Y ahí está Darío Arco, buscando ahora desde el segundo puesto. Tercero el Palaco Pérez y el Tigre Felipe empieza a rugir desde el fondo para ganar posiciones y adelantar en el clasificador. Así las cosas. El 1 se queda con el 1, Barberí. Por ahora faltan 6 minutos 48. Segundo Darío Arco, el riojano, máquina número 7. Tercero el 22 del Palaco Pérez. Cuarto es el Pipío Fernández. Quinta colocación, ¿está el Bebo o vi mal? A ver. Quinto está el Bebo, sí. 2.41 en la quinta posición. ¡Uy, el gato! Sexto Campitelli. Séptimo el jefe de la brigada, Gastón Barreira. Ya está octavo el Tigre Felipe recuperando el piloto de Motorrace. Novena colocación para Sánchez Catalá. Décimo cierra el piloto de Necochea, el multicampeón argentino de la MX3. El pelado Estaniza la Nueva. Se acerca Darío Arco a la posición del número uno. El público que empuja porque quiere ver acción en la punta de la carrera. Tercero el Palaco Pérez. Cuarto Bebo Rivero. Quinto Pipío. Sexto Campitelli. Séptimo el Tigre Felipe. Quinto, se llama Leandro Campitelli, máquina número 34, nuevo quinto colocado, sigue presentando Auto City, Global Parts y Elf Lubricante. 5 minutos 40 le quedan a esta final, tiempo suficiente para que el Tigre Felipe pueda recuperar posiciones, pero están lejos los de la punta. Arco que se le quiere acercar al demonio Villar que si sale adelante del Tigre, sea la posición que fuere, va a ser el campeón, va a ser el defensor del título, va a ser el bicampeón. Barberí se va a quedar con el 2022 y el 2023. Pizar adelante, Arco detrás, y el cambio de pilas que tiene que hacer el Tigre Felipe para tratar de alcanzar no solo la primera posición sino también el título. Está muy lejos. Los que están cerca peleando ahora son Arco y Villar. Villar y Arco. Por ahora, el de Kawasaki delante. El de Castrol. Action Radical en la segunda colocación. Cada vez más cerca Arco. Cada vez le ve más grande el 1 en la espalda a Villar. Sigue presentando Kawasaki de Argentina. Y el 1 se llama justamente al piloto oficial de la máquina verde, Demian Villar, el de Turdera en la provincia de Buenos Aires. Lo estamos esperando el campeón defensor para que cumpla una nueva vuelta de carrera. Ya está entrando en la recta que lo va a llevar al retome para pasar por el arco de Monster Energy. Se le tira Arco y le dijo, acá estoy. Hola. Acá estoy, hola. Hola, soy Arco. Ahí va Darío para intentar atacar la posición del demonio Villar. Qué bueno. Como decía hoy Barberí, una cosa es alcanzar, otra cosa es pasar. Y adelante está Villar, Barberí. Bueno, vamos a ver yo creo que el piloto con más historia dentro del Supercross. Imagínate que corrió en el Arena Cross de los Estados Unidos. Después ganó la Rural en el año 2000, 23 años atrás. Y hoy viene ganando aquí en Pinamar. Fue campeón el año pasado de esta SX3. Pero atrás tiene al mundialista Arco, que ahora se complica con los rezagados. Sí, señor, estaba el gato Roncayo, era uno. El otro parece que era la máquina de Bacari. Ahora sortea los dos rezagados. Y Villar y Arco vuelven a estar en trabada lucha. Falta de 3 minutos de carrera. El Tigre Felipe que intenta ahí. ¡Ay, Arco! ¿Qué pasó? ¿Problemas para Darío? Se barrió en la entrada de ese peralte. Problema. Se fue al piso, Darío. Vamos a volver a clasificar
cuando está pasando, faltando 2 minutos 51 para la última vuelta, pasa el líder por la línea de sentencia, sigue presentando Oakley de Argentina y Dunlop Neumáticos. Primero Díaz Mía, Millar, segundo Darío Barco, tercero Palaco Pérez, cuarto Bebo Rivero, quinto el Tigre Felipe, sexto Leandro Campitelli, séptimo Pipío Fernández. Todo a pedir de Villar. Todo a pedir de Villar. Porque justamente la precisión del demonio es la que puede pagar victoria y campeonato. Aquí lo tenemos. 2 minutos 10 segundos. Le quedan a esta carrera. Villar ahora tranquilo. Haciendo una diferencia importante después del error de Darío Arco. Y el Tigre Felipe que se quiere venir, quiere estar más adelante. Ya está rueda del Bebo Rivero, quiere ir por más. Pero Villar siempre tiene las cosas controladas. Su margen de error es casi ínfimo, muy pequeño. Y el demonio se encamina en casi 1.30 para el final a una nueva victoria. Y a quedarse con ese uno que tiene en su moto y en su espalda. Y hay que seguir también al Palaco Pérez, que viene haciendo muy buena carrera, dando vuelta una serie que no lo había beneficiado tanto. La experiencia del neuquino, que por ahora se queda con el tercer puesto, pero no, fíjense, se tiró, ya es tercero el Tigre Felipe, en gran recuperada después de la caída en la primera curva, increíble, como viene el de Villa María, el piloto del Honda Motorrace. Claro, para no perder el subcampeonato le sirve esto precisamente al Tigre Felipe. Último minuto de carrera, las banderas azules que aparecen porque viene Villar. Un demonio endemoniado para quedarse con la victoria y el título. Le quedan solo 40 segundos. El Tigre Felipe que quiere alcanzar la línea de Darío Arco. Le va a quedar ¿cuánto? ¿Llegaremos a cerrar la vuelta? Sí. Al menos dos vueltas. A ver, ya le digo. ¿A dónde viene Villar? No. Sí, va a abrir otra vuelta. Le van a quedar tres vueltas. Tres vueltas, dice usted, dos y fracción. Dos y fracción, porque el demonio va a pasar por aquí cuando quede la cuenta regresiva. 10, 9, 8. En la que viene, entramos en la última vuelta. En la que viene solo quedará una vuelta para que Villar se floree en Pinamar, aquí en este Monster Supercross Champ Series 2023, y tengamos al primer campeón, el Tigre, que se esfuerza después de la caída en el arranque de la carrera. Quiere José Felipe ir a buscar la posición de Darío Arco, aunque sabe que si se queda ahí será tercero hoy y subcampeón en esta definición. Ahora sí, Barberí, ahora sí. Última vuelta para Demian Villar, presenta Monster Energy y Kawasaki de Argentina. La prolijidad del de Turdera, que dice, este uno se queda pegado en la KXF 450, Nido. Y ahí va, para entrar por última vez en la zona rítmica, ya pasa el segundo. Ya entró también Darío Arco, pasa el tercero el Tigre Felipe, que está a una sola recta de diferencia. ¿Qué hizo? Un nagnag ahí. Sí, y sí, saludando. Y saluda, señores. ¡Póngase de pie, Pinamar! ¡Se viene el campeón! ¡Demian Villar se va a quedar con la corona! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó el demonio! ¡Metió la cola, Demian! Y dijo, vengan los que quieren sumarse a la SX3. Segundo Darío Arco, tercero el Tigre Felipe. Y otra vez la precisión, la concentración, el ritmo le ha pagado con victoria y campeonato. Señoras, señores, la tercera estrella del Supercross corona nuevamente campeón a un hombre de 43 años, como él lo ha dicho,
y con una disciplina tremenda, con un ritmo bárbaro, con una concentración impecable, tenemos ganador y campeón. Y lo vamos a recibir aquí. Vamos a ponerle los banquitos para señoras y señores. Miren, si le cantaban un dale campeón, aquí llega la moto número uno, el primer campeón de Pinamar, el demonio Demián Villar, que se ha quedado con victoria y campeonato. ¡Opa! El segundo puesto de Darío Arco y el tercer lugar del Tigre Felipe. La Rioja, Buenos Aires y Córdoba, las provincias que están representadas en este podio, primer podio que tenemos, podio de carrera y podio de campeonato. Eso por acá, estimado Barberí. Arranque nomás. Bueno, vamos a arrancar entonces con el Tigre Felipe. Qué bueno, esto es el deporte, así son las finales. A veces suelen suceder estas circunstancias, pero tuviste una remontada fantástica, Tigre. Felicitaciones. Bueno, habrá que esperar otra ocasión. Seguramente habías imaginado otra escena, pero así es el deporte. Buenas noches a toda la gente. Sí, bueno, así es el deporte. Siempre una revancha, así que vamos a estar esperando esa oportunidad. Pero bueno, yo di todo lo mejor de mí. No guardé nada, entonces contento con mi andar. Bien, felicitaciones. Te quedaste con el subcampeonato. Y por supuesto que habrá que esperar otra oportunidad, pero una muy linda experiencia seguramente que vas a recordar, ¿no? Esto del Supercross, que me parece que vino para quedarse. Sí, seguramente este evento se va a empezar a realizar todos los años. Creo que es un show para toda la gente, para los pilotos. Así que bueno, esperar el año siguiente, y desde ya quiero agradecer a Motorrey Villa María, ahí Picantes, a Melo Alto E, que me sigue también, a Protor, Sport Bay. Bueno, a toda la gente presente, que es mucha y está bueno. Señoras, señores, el Tigre José Felipe va a recibir el tercer premio, tercer puesto para Joselito, el Tigre Felipe, que va recibiendo de parte de Rodrigo Alué. Y vamos con Barberí y Darío Arco. Y estamos con el segundo de esta noche. Darío, felicitaciones. Qué carrera. En un momento hasta le golpeaste la puerta, la aleta, literalmente, a Villar, para decirle acá vengo. Después, no sé, una barrida ahí antes del peralte, ¿no? Una lástima, porque habías hecho una clasificatoria estupenda y venías para concretar ahí en una final, ¿no? Bueno, buenas noches a toda la gente presente. La verdad que sí, lo disfruté. Sabía que en el campeonato había cedido muchos puntos la fecha anterior, entonces quise arriesgar un poquito más y pasar rápido. La noche anterior tardé en pasar y entré en un ritmo incómodo. No quería que vuelva a pasar y nada, arriesgué. A veces sale, a veces no, pero bueno, lo importante es estar acá una vez más. Y bueno, agradecido a mi equipo Castrol Action Sport, a los chicos de Radical, que hacen un esfuerzo enorme, Carlos Devesa, que trabajó muchísimo en la puesta a punto de la moto, Marcelo, mi entrenador, que siempre está ahí firme al lado. Y por supuesto, todas las empresas que apoyan, como Pirelli, Intercap, Girographic, bueno, a todos, Juan, Gaby Rodríguez y toda la gente que está ahí dándome una mano siempre. Una pregunta, un pequeño detalle técnico. Hoy todos los pilotos marcaron el cambio de los hubs, te vimos adaptarte muy bien, pero ¿realmente era de la mitad de la sección hasta la curva que había cambiado? Sí, sí, incluso acercaron un poquito más los hubs a la salida de la curva, levantaron un poquitito la altura y agregaron uno más al final, así que estuvo bueno que cada noche cambiaran algo, eso hace que el nivel suba. Ojalá siga habiendo más de este evento, que le viene muy bien a los pilotos. Y bueno, nada, contento de todo, cómo se dio todo, estar sano y haber cumplido con un poco los objetivos. Obvio que siempre uno quiere más, pero lo importante es mantenerse activo. Y bueno, felicitar una vez más a Demian, que la verdad es su maestro, maneja muy bien en este piso. Y bueno, hoy lo demostró más. Al Tigre, que también hizo una gran pelea. Y bueno, contento de ser parte de este podio. Fuerte el aplauso, Pinamar. Entrega
el segundo premio, Rodrigo Alué, a Darío Arco, que tuvo esta noche, como explicaba, dándolo todo, lamentablemente un pequeño error, lo dejó ahí fuera de batalla, pero se iba a quedar con la segunda colocación. Bien, y ahora el uno se queda con el uno. Yo le iba a preguntar si imaginaba esta noche, pero sé lo que me va a contestar. Yo pedí esta noche. Demonio, felicitaciones, victoria y campeonato, una carrera impecable. Gracias, Walter. Primero, agradecer a toda la gente. La verdad que sí, vos sabés que soy creyente, obviamente que lo pedí. En la primer curva, la verdad que mi intención no era tirarlo a José, sabía que iba a ser muy duro y con ellos, pero bueno, vi el hueco y obviamente esto es Supercross, me mandé, como creo que hubieran hecho cualquiera de ellos dos, seguramente, o cualquier piloto. No era mi intención tirarlo, que se quede fuera de carrera, sabía que iba a estar muy peleada. Ellos hoy estaban muy rápidos, así que intenté no fallar en la largada y después poner un ritmo prolijo. Darío me venía apretando, venía bastante exigido yo, pero bueno, me pude mantener seguro sin cometer errores. Y bueno, de eso se trata, tratar de llegar al final sin errores y obviamente que me servía ganar la carrera por el campeonato. Muy contento, agradecido a Dios, a mi mujer y Jere que me hicieron el aguante, fueron unas vacaciones engañosas porque dentro de las vacaciones nos vinimos 3 veces a correr. Así que adaptándose a mis tiempos siempre, adaptándose a mis horarios, a comer en el momento de... Bueno, todas las cosas que requiere un piloto. Emilio también siempre firme, el general al lado mío, así que muy feliz. Y bueno, agradecer también a las marcas que apoyaron, que creyeron en mí este año, como Fox, Dunlop, Audi, como Kawasaki Argentina, y los que ama lubricantes y los que están siempre conmigo, como Motoshop. Y bueno, Emilio, Procalcos, todos los que me vienen dando una mano hace años. Bueno, felicitaciones, disfrutá de esta noche que seguramente va a estar guardada en los mejores recuerdos para vos. Gracias a todos. Un aplauso entonces, el ganador que recibe el primer puesto, el demonio de Mian Villar. Mientras se pone en marcha la final del minicross y van a recibir también la placa de campeón, el demonio Villar, ganador de la carrera y del campeonato. Aquí los tenemos, a estos tres enormes pilotos, el Tigre Felipe, Darío Arco y Demián Villar. Estos han sido primero, segundo y tercero también de campeonato. Exactamente, Villar 72 puntos, José Felipe 67 unidades, Darío Arco 62. Ahí ya recibieron los premios por el campeonato. Va a venir la lluvia de champagne. Se prepara el campeón. Ahora sí, mientras que los 50, vamos a ir ordenando también lo que pasa en pista. Tenemos superposición de podio y carrera. Sí, señor. La actividad en pista, la actividad en el podio. Ya está en marcha la competencia final de la categoría Supercross. Nico tapó todo. Tenemos que buscar aquí los chiquilines para ver cómo está el campeonato, ¿no? Sí, en algún lugar está. Usted no se preocupe, lo vamos a encontrar. A ver, acá lo tengo. Acá lo tengo. Y ahí vamos viendo como la máquina de Anselmi está en la punta y el Tony Cabrol detrás. ¡Ay, ay, ay! Los chiquilines, mirá, Filippo Anselmi en la punta de la carrera, Francesco Cabrol segundo, tercero Lautaro Rodríguez, cuarto Valentino Coral, quinto Felipe Manzoni, sexto Karim Carrivale. Ese es el ordenamiento que tenemos en carrera. A falta de 4 minutos, el piloto uruguayo que quiere campeonato, porque en ese lugar, en esa posición, hay que ver dónde está Benicio Sotana, que es el piloto de la máquina número 38, en el puesto 11, Benicio. ¡Ay, lo que tiene que remar Benicio! Porque hay solo 4 puntos de diferencia, y el uruguayo quiere quedarse con el triunfo. Y esto le podría permitir
marcar también la victoria de campeonato cuando hay una caída. Uno de los chiquilines. ¡Ay, Valentino! ¡Valentino al piso! Valentino que pierde alguna que otra posición. Y ahí lo vemos a Benicio Sotana, que está en el medio de la pelea con Jeremías Moore. 3 minutos le quedan a la carrera. 3 minutos le quedan a esta segunda final. Y aquí nos preparamos con Barberí. ¡Barberí! Filippo Anselmi está en la punta. Benicio Sotana está muy atrás. Y parece que el uruguayo se quiere quedar con el triunfo y el campeonato nomás. Ahí tenemos un incidente justo en el medio del doble de la llegada. Vamos en búsqueda de Filippo Anselmi, el hijo del gran Mauricio Anselmi, uno de los grandes motociclistas que ha dado la historia de Uruguay, justamente su hijo usando el 56. Mirá, y ahora hay batalla por la punta. El Tony Cabrol. Tony Francesco. Francesco Tony Cabrol, que le daba pelea a Filippo Anselmi en la lucha por la punta. Sigue manteniéndose en el tercer puesto Lautaro Rodríguez. Gracias, amiguitos. Y ahí, mira cómo está esa pelea. Mira cómo está esa pelea de la punta. Mira cómo se defiende Filippo. Mira cómo ataca Francesco. Es la lucha de la categoría minicross. Y Benicio, que no puede con Jeremías Moore. No puede avanzar Benicio Sotana. Y se complica para campeonato. Ahí está festejando todavía el demonio. Tome, disfrute, disfrute. No, yo no, tengo que manejar. No puedo, alcohol cero. Alcohol cero, tengo que manejar. Vamos, que se viene la definición. 1:40. Anselmi Cabrol peleando por la punta. Otra vez ataca Francesco. Le va a quedar el interno y me parece que esta vez, me parece que esta vez sí, Me parece que esta vez sí. No, 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 le dijo. No, le dijo Filippo. No se entrega el uruguayo. La lucha. Ahí va, se tira por los hoops, por afuera. ¿Lo pasa o no lo pasa, Arido? Ay, 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 en algunos lugares parece que Francesco está mucho más seguro y que lo va a pasar y le va a sacar ventaja. Pero enseguida, Filippo Anselmi le devuelve gentileza y se pone al frente de la carrera. A ver, ¿dónde está precisamente el rider de la máquina 18, que es otro de los que estaba en plena pelea? Octavo está Benja Fitzer en la octava colocación. Se está quedando con un premio muy, pero muy importante a falta de 40 segundos para el final de la carrera. Lautaro Rodríguez, Felipe Manzoni. También va apareciendo la máquina de Karim Carrivale. Y sigue la pelea y sigue la lucha. Ahí se encuentran con un rezagado, las banderas azules que empiezan a aparecer. Francesco Tony Cabrol saliendo de la zona de olas. Se va a topar Filippo con un rezagado. Lo pudo sortear, no es tan rezagado, es el mágico Jacobo Rufalián, que ha tenido muy buenas actuaciones, pero ahora Filippo, ¡ay, Filippo! ¡Se complicó Filippo! ¡Se complicó Filippo! ¡Atención, y esto es noticia! ¡Cambió la punta y ahora Tony! ¡Francesco Tony Cabrol! ¡El 2-22! Va a entrar en la última vuelta, Barberí. En la última vuelta, últimos metros, ahí está. Máquina 222 presenta Dunlop neumáticos. Segundo va a ir Filippo Anselmi, el uruguayo. Y tercero, ahí pegadito, Lautaro. Máquina número 21. Lautaro Rodríguez. Lautaro Rodríguez. Aquí pasa el compañero de avión de Malatini. Sí, Benja Fitzer. Benja Fitzer, que está octavo, sigue octavo. Y estamos viviendo la última vuelta, si se mantiene en ese lugar. Atención, porque Filippo Anselmi se puede quedar con el segundo puesto. Y creo que campeonato, la bandera cuadros, que ya está preparada, la va a bajar nada más y nada menos que el dale campeón, Kevin Benavides. Esto se quedó sin pila, a ver, ahí no. Ahí la recuperamos, se la va a bajar Kevin. Ahí viene Francesco Tony Cabrol. Va a ganar la competencia, la final de minicross, va a ganar. Ganó. Ganó y festeja segundo Filippo Anselmi. Tercero Lautaro Rodríguez. Va terminando la competencia. Cuarto puesto para Felipe Manzoni. Quinto para Karim Carrivale. Sexto para Valentino Coral. Séptimo para Benja Fitzer.
octavo Thiago de la Calle, noveno Benicio Sotana, y me parece a ojo de buen cubero que el uruguayo se ha quedado nomás con el campeonato. Segundo puesto, pero campeonato para el piloto de la República Oriental del Uruguay, aunque el gran ganador ha sido nada más y nada menos que Francesco Tony Cabrol, el piloto de la máquina número 222. Y ahí los aplausos para estos chiquilines, recordemos, hasta 10 años. Mirá. Mirá Lautaro cómo viene festejando. El 2. La máquina 222, la máquina 56. Y ahí Lautaro Rodríguez, que pudo cerrar una noche, no se le venían dando las cosas a Lautaro. Es cierto, venía haciendo muy buenos trabajos. Tenía que remarle en el repechaje, le tocaban todas, se caía, pero en realidad mostraba que estaba para más. Cuando pudo hacer una vuelta redonda, bueno, finalmente... ¿Arranque usted con Lautaro? ¿Cómo no? Vení, Lautaro, estás más contento que caballo, que perro con dos colas, diré, un amigo. Bueno, hermano, felicitaciones, ¿se te dio al final? Sí, sí me dio, bueno, esfuerzo y pensando. Bueno, quiero agradecer a todos mis sponsors y mi familia que me está haciendo la barra de casa. ¿Y a la gente que te aplaudía recién no le agradeces? Sí, también. Muy bien, ahí está, mirá, el aplauso. Mirá, contábamos la historia, ¿no?, de alguien que se había casado para que pueda venir a correr. Lautaro, con mucho esfuerzo, la familia vino en carpa, se la bancó toda esta semana. Así que, doble esfuerzo. Y además, ¿por qué no salían las cosas la noche anterior? Lautaro, ¿qué pasaba? ¿Que te complicaba, te caías, te ibas al repechaje? Cuando sabíamos que se veía que... ¿Qué pasaba? Contame, ¿no estabas concentrado o dormías mal en la carpa? Sí, bien, pero no estaba concentrado y bueno, me caí por no usar la cabeza y claro. Muy bien, mirá qué definición. Bueno, esta noche vamos todos a la carpa a celebrar, ¿eh? Lautaro, que se ha quedado con la victoria. Y ahora sí, y a ver, vamos a ver. Bueno, mientras vamos a coronar. Dale. Aquí al segundo, estamos con el piloto de Uruguay, Filippo Anselmi. Fuerte el aplauso para el uruguayo. Ahí a fondo. Bueno, Filippo, qué carrera, ¿eh? Muy peleada. Sí, la verdad que estuvo muy buena la carrera. Me sentí nervioso en la largada, pero salió todo bien como yo quería. Bueno, y después con Francesco se dieron lindo. Estuvo, ¿cómo la viviste esa batalla? Sí, la verdad me puse nervioso cuando me pasó, pero estuvo muy buena la carrera con Francesco, un muy buen piloto que fue un buen contrincante, la verdad. Bueno, y ahora le vas a poder decir a tu papá Mauricio, ¿no? Ya está segundo acá en el SX Champs, no te puede decir nada. No, la verdad que no me imaginaba esto, tengo unas ganas de llorar que parece un río. Bueno, entonces a festejar, felicitaciones y fuerte el aplauso para Filippo Anselmi, segundo colocado. Entrega a Rodrigo Alué. Primero Lautaro. Dale. Lauti entrega a Rodrigo Alué. En tanto, van a hacer entrega del segundo premio. Ahí está el segundo ahora, Rodrigo Alué, con quien hablábamos recién. Vení más al frente. Bueno. Y ahora vamos con el ganador. Acá está, mirá. Francesco Tony Cabrol. Qué carrera, hermano. Carrerón hiciste. La verdad que fue difícil, no lo podía pasar a Filippo, me estaba toda la bien. Y cómo es, sí, me la complicó mucho,
Y no, nada, le quiero agradecer a todos mis sponsors, Derkel, RPM, Prestap, MCM Suspensiones, a mis abuelos, a mi familia, al Jerónimo, al Jero Amateis y a todos los que me apoyan. Perdón si me olvidó, lo que pasa es que estoy muy nervioso. Bueno, si vas a empezar a ganar, te vas a tener que ir acostumbrando a este tipo de cosas. Che, ¿vos escuchabas cuando la gente explotaba, que hacía cuando estaba en el medio de la pelea? No, no escuchaba. No, venías reconcentrado. Bueno, che, ¿qué se siente correr así con este marco, con un estadio lleno, con el aliento? Contame qué sensaciones corren. Y una sensación muy linda, que siempre quise tener. Muy bien, y querés tener este aplauso también del público que celebra la victoria de Francesco Tony Cabrol, que recibe este primer premio de manos de Rodrigo Alué, mientras los chicos van a celebrar con soda, ¿eh? ¡Ay, agarraron la soda! ¡Mire, se arma el desperate! ¡Ah, Dios y la Virgen! ¿Qué pasó? ¿Salieron los cuetes antes que la soda? ¡Uy! Lo atacaron a Lautaro, mirá. Todos reciben, ¿eh? Todos la ligan. Ahí está el festejo de la categoría minicross. Mientras estamos aguardando para la entrega del campeón. Muy bien, bueno, entonces vamos con la definición de campeonato apretadísimo. Señoras, señores, Rodrigo Alué va a hacer entrega entonces del título de campeón a Francesco Cabrol. Ahí está. La victoria, más adelante, Francesco, que la vean todos. Ahí está. Che, y encima te bajó la bandera Kevin Benavides. Y a Kevin Benavides le gritaban, dale campeón. La gran final de la categoría es X2. Máximo Cáceres es actualmente el líder del campeonato. Pero Tommy Moyano y Franco Yavecchia están ahí nomás. A 2 puntos, Germán Bracci a 4, al igual que Tommy Markovic. ¡No! ¡Largaron! Yavecchia. ¡Ay! ¡Oh! Se trabó Tommy Markovic, fue al piso. Se trabaron todos los punteros, Barberí. Mire lo que pasó, Markovic y Yavecchia enganchados. Son dos que pelean por el campeonato. ¡Ay! ¡Oh! Sale Yavecchia. Matkovic quedó en el piso. La punta quedó para Máximo, el gladiador de Bursaco, el líder en la final de la SX2. Y se le va a dar porque fue tercero, segundo y dice, este último fin de semana es para mí. Ya vamos a ver, líder a Máximo Cáceres. Ahí está el gladiador de Bursaco. Venimos de victoria de su profesor, maestro. Claro. ¡Sigue Bursaco adelante! El discípulo. Y atrás Tommy Rivarola. Estaba tercero Cosi. Ahí está peleando Rivarola y Juan segundo. El cuarto, ya lo vamos a confirmar. Me parece la máquina de Juan Felipe García viene entreverada. Ah, en la máquina del Pitu Preser. ¡Oh! Que ahí se topa con Alfonso Bracci y después el Rey Arturo. Y luego, Juan Felipe García, la van a tener que remar. ¡Ay, Yavecchia otra vez en problemas! Otra vez se complica el piloto de Messer Motos cuando uno... Rivarola, mirá, Rivarola fue al piso, ahí en la zona de las olas. Segundo ha quedado Juan Secosi. Tercero el Pitu Preser. Los de adelante están muy atrás. Quedan 8 minutos de carrera todavía, Barberí. Ahí está, Máximo Cáceres presenta Dunlop Neumáticos, el líder, máquina número 95. Ya la recta corta, camino a los hoops cuando hay
Una caída múltiple aquí. Se cae Tommy. Abadía con Tommy Moyano. Se cayó el de Venado Tuerto y el campeón defensor. Y ahora recuperar desde atrás también Tommy Matkovic y Yavecchia, que cierra la última colocación. Si contamos la historia de cómo se fue dando la carrera y decimos que Moyano y Yavecchia están atrás, los que pelean precisamente el campeonato, también Tommy Matkovic. La verdad que el negocio que está haciendo Máximo Cáceres en este momento es un negocio redondísimo. El líder del campeonato, si mantiene la punta, carrera y campeonato, pero no tiene amenazas cercanas, no tiene justamente a sus rivales inmediatos, y está segundo, Juan, segundo. ¡Mire, Barberí, qué carrera está haciendo el flaco de Necochea! Presenta Honda Motor de Argentina e Indumentaria Fox. Como bien marcaba Walter Anido, gran carrera de Juan Segundo Cosi. En la segunda colocación, el Pitu Presser también ahí prendido. Vamos a estar clasificando. Gran también tarea de Juan Felipe García. Y vamos a ver cómo se acomoda el campeonato mientras tanto. Vamos a ver el clasificador que presenta Auto City y Global Parts. Le repaso el clasificador. Primero Máximo Cáceres, segundo Juan Secosi. Tercero el Pitu Presser. Cuarto Alfonso Bracci. Quinto Juan Felipe García, el piloto de Villa Mercedes. Sexto Germán Bracci. Cuando hay una caída, una nueva caída. A ver, a Juan Cruz Gonseki. Gonseki, el de la caída, mirá. Ahora la presión que le pone Germán Bracci a Juan Felipe García en una pelea por mejor posición, cuando el Pitu Presser se defiende de los ataques que está teniendo en este momento del otro de los hermanos Bracci, Alfonso Bracci. Y se empiezan a juntar del tercero al sexto. Se empiezan a juntar y Cáceres hace todo el gladiador para quedarse. Mirá, fin para Yavecchia. Se acaban las ilusiones para Yavecchia. Un rival de los que peleaban por campeonato fuera de la lucha. Una noche complicada para el uruguayo. Ya había cometido unos cuantos errores. No estaba con la calma de ejecución que había tenido en las fechas anteriores, cuando hay bandera amarilla en el salto de llegada, correctamente copiando cuando faltan 4 minutos 50 y estamos con el puntero. Aquí está el gladiador de Bursaco, Máximo Cáceres, que cumple una nueva vuelta. Sí señor, una vuelta más que cumple. 4:35. Ahora ya hay pelea entre hermanos, mirá, Alfonso y Germán, Germán y Alfonso, el 146, creo que Germán tiene los colores argentinos en el jersey, mire. Sí, sí, está con un equipo RPM de los de 6 días, parece. Mirá vos, colores argentinos para el piloto uruguayo. Bueno, también la bandera la lleva la celeste, ¿no? Celeste y blanca. No, trompo, trompo, trompo. Rivarola, que quedó en contramano y cae. Acá ahí viene el puntero. Pasa. Lejos Juan Segundo Cosi. Lejos toda amenaza. Lo que deben estar indicando en el box de Máximo Cáceres, porque no hay una amenaza cercana, cuando ahora Tommy Moyano está en el quinto puesto y tratan de avanzar los pilotos. Recién lo veíamos a Tommy Matkovic, que también dio cuenta de Arturo Bretiliot. Hay que reordenar el clasificador, Barberí. Vamos a ordenar primero Máximo Cáceres, segundo Juan Cosi, tercero el 146 de Germán Bracci. Alfonso, su hermano, en la cuarta colocación con el número 46. El quinto es José Felipe García, máquina número, perdón, no, el nuevo es Tommy Moyano, máquina 249. Sexto, José Felipe García, máquina número 17.
séptimo lo teníamos al número 28 que pasa adelante nuestro. Los dos Tommy peleando, ¿no? Séptimo y octavo. Sí, señor, dos minutos, menos de tres minutos le quedan. Cuando Rivarola, complicado Rivarola, se intenta recuperar Matkovic en la zona de olas, ahí ganándole la posición a Tommy Egoburu. Una posición más que gana. Ahí lo vemos a Juan Segundo Cosi. Cuando Cáceres sigue mandando, se le acerca a Bracci. Se le acerca a Bracci a Cosi Barberi. Sí, lamentablemente Alfonso Bracci queda fuera de carrera con un problema mecánico. Aquí vuelve caminando decepcionado el piloto uruguayo. Alfonso Bracci estaba lejos de la posibilidad de campeonato. Es Germán el que tiene la obligación. Ahora creo que está cuarto el Tommy Moyano, ¿eh? Se han recuperado los dos, tanto Germán como el piloto de Villa María, que lo van a buscar a Juan Secosi. Ahí se tira el uruguayo, la planadora de Migueletes. Ahora es segundo, ahora es nuevo segundo. Con este resultado igual no le alcanza a Germán. Tendría que esperar que pase algo con Máximo Cáceres. ¡Ay, Moyano! Moyano en la zona de olas. Desesperado, Tommy. Desprolijo, pero eficaz. Porque logra pasar a la tercera colocación el piloto de Kawasaki. ¡Qué recuperada del campeón defensor! Después de ese problema que lo dejó bien atrás. Y remando, remando ya para subirse al podio en esta última noche del SX Champ que presenta Monster Energy. No estamos en la última vuelta, pero sí vamos a entrar en el último minuto. Último minuto de carrera. La cuenta regresiva para la definición de un nuevo campeonato. Y por ahora el gladiador de Bursaco en la arena del Monster Supercross Champ Series de Pinamar. El público que sigue la pelea de Moyano y de Bracci en la lucha por el segundo lugar. Lo va a buscar Tommy. Le cierra la puerta a Germán. La planadora que se defiende del cachorro de tigre de Villa María en la lucha por la segunda colocación. Y casi le diría, por la defensa también del subcampeonato. Ahí Moyano pudo con Bracci y es el nuevo segundo. Nuevo segundo en la carrera, el piloto Kawasaki sigue presentando Fox de Argentina. Y aquí está Máximo Cáceres que va a la última vuelta de carrera Pinamar. El 95, el líder, ya está. Por última vez girando en este trazado, camino a la victoria que tanto había soñado. Y se va la segunda para Bursaco, Anido. Sí, señor, se viene la definición. Porque aquí en la tercera estrella de Pinamar del Supercross, mientras Bracci y Moyano siguen en una batalla titánica, se viene la definición. Carrera y campeonato para el gladiador. ¡Ahí está! ¡El gladiador de Bursaco! ¡Va a ganar Máximo Cáceres! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Máximo Cáceres! ¡Y ahí está la definición! ¡Segundo Tommy Moyano! ¡Tercero Germán Bracci! ¡Tres estrellas había! ¡No se daba en la primera! ¡No se daba en la segunda! Pero el gladiador siguió peleando. El gladiador siguió buscando. Y el gladiador se encontró con victoria y campeonato. Señoras, señores, se acaba la SX2. Se consuma un nuevo título. Máximo Cáceres se queda con la victoria. Y de acuerdo a nuestros registros, como era el líder, es el nuevo campeón de la categoría SX2. El final apretado entre Germán Bracci y Tomás Moyano, que se han convertido
en el subcampeón y el tercero. En este podio de carrera Barberí también tenemos el podio de campeonato. Y por si fuera poco, en el mismo orden. ¡Qué definición, por Dios! Ahí sube Máximo Cáceres, el ganador. Vamos a acomodar el banco para el ganador de esta última noche y campeón también del SX Champs, piloto de Pigetti Motos. Ya está acomodada la CRF 250. Y bueno, vamos con el tercero colocado. Vamos a tener la moto. Bueno, Germán, un gran esfuerzo. Y más que nada, recuperándote de ese golpazo que te pegaste en la clasificación. ¿Cómo estás físicamente? Y bueno, subirte de vuelta al podio, demostrando que estuviste peleando en este campeonato hasta último momento. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un sábado muy complicado. En la clasificación tuve una caída muy fuerte que todavía me hizo tener que ir a repechaje. Por suerte en el repechaje pude quedar segundo y pude clasificar. El tema que después en la largada me tocó el lugar de más afuera. Pero bueno, largué más o menos bien. Hice lo que pude y creo que di mi máximo, así que estoy contento a pesar de todos los golpes que tengo en el cuerpo. Que tengo que agradecer a los médicos porque la verdad que me dio una ayuda muy grande. Porque la verdad que tuve una caída del miércoles y el sábado. Ya el sábado no sabía si iba a poder correr. Largué. Después pude andar más o menos bien, tuve otra caída y después bueno, el repechaje y eso, tengo que agradecer a Miquel Chamón también que me prestó la moto, porque mi moto en la última caída quedó completamente destrozada, así que también agradecerle a él, agradecerle a la familia Chambón y bueno, y hice lo máximo que pude hacer con todos los golpes que tenía. Felicitaciones, fuerte el aplauso para el uruguayo Germán Bracci, va a entregar el premio Rodrigo Alué del SX Champs. Seguimos allá en la otra punta con Tommy Moyano, el piloto oficial Kawasaki que está con Walter Anido. Bueno, la cara de Tommy me dice que está buscando alguna explicación, pero como hablábamos hoy, Tommy, el deporte tiene estas cosas, a veces no se puede lograr todo el objetivo, pero podría haber sido más complicado aún. Tuviste una remontada bárbara, demostraste que estás para dar una batalla, y de hecho la diste, te quedaste con el segundo puesto y con el subcampeonato, con un Máximo muy prolijo que hasta lo felicitaste vos recién del gran trabajo que había hecho. Felicitaciones, Tommy, gran tarea. Bueno, la verdad que no fue lo que esperamos. Tuve muchos errores en este manga, si bien la velocidad estuvo, pero bueno, más allá de eso, bueno, contento de estar sano. Ahora se me vienen muchas cosas por delante, eso me pone un poco contento, así que la mente la tengo en lo que viene, así que bueno, entrenar a lo máximo y bueno, una lástima que no se pudo dar el bicampeonato. Bueno, a lo que viene, ¿qué es lo que viene? Bueno, la verdad que tengo muchas cosas fuera acá del país, así que bueno, estoy súper enfocado en eso y me motiva a seguir entrenando y a seguir adelante. ¿Fuera del país? ¿Qué proyecto? A ver, contá algo más. No, bueno, ya van a salir algunas noticias, entonces espero que esto se siga dando poco a poco y bueno, una vez que esté allá, seguramente ya vamos a estar con otras noticias. Gracias, Tommy, por prestigiar esta categoría, ¿eh? Bueno, dale, déjame agradecer a estos dos pilotazos que la verdad, bueno, Germán le puso, disculpen por la palabra, pero le puso un juego terrible, estuvo muy golpeado. Máximo supo aprovechar todos los errores que tuvimos nosotros, que creo que de los 5 que estamos perdiendo el campeonato nos caímos 4. Así que bueno, eso habla muy bien de él y bueno, felicitarlo. Tomás Tommy Moyano, el segundo y el subcampeón de la categoría SX2, recibe el segundo puesto de manos de Rodrigo Alué y le dejo a usted al gladiador. Tenga cuidado porque el gladiador se está sacando la coraza. Sí, ¿no? sí, anda con la espada, con todas las armas. Bueno, y Bursaco sigue de racha. Tuvimos campeón de Bursaco y ganador de la última noche. Y ahora aquí el alumno, me imagino la alegría del rey de la arena, Luis Pigetti, con el equipo también de los hermanos Pot que estuvieron trabajando. Bueno, Máximo, felicitaciones, pero la pregunta pasa, ¿qué pasaste el limpio de la temporada pasada? Que dejaste todo, pasaste por arriba de todos lados, golpes, todo, y ahora una prolijidad sin perder esa agresividad que te lleva a ser el nuevo campeón del SX Champ. Felicitaciones. Muchas gracias. Y los últimos años tuve bastantes golpes que no me llevaron a estar acá arriba donde estoy ahora. Y con trabajo y dedicación pude estar donde estoy ahora.
siempre soñé esto de chiquito y ahora lo puedo disfrutar. Y nada, mamá, lo logramos. Esto va para vos, mamá. Bueno, me imagino la alegría de tu familia, tu vieja en la tribuna, todo el trabajo. ¿Y qué pasaste en limpio? Porque se fue dando también progresivo. Habías estado arriba del podio las dos fechas y ahora lo más alto del podio con esta victoria. Largaste muy prolijo y una ejecución realmente, valga la redundancia, doblemente prolija. Sí, tenía que hacer una buena largada. Ya venía primero en el campeonato. La primera fecha hice un segundo lugar, que no me quedé conforme. Después en la segunda fecha un tercero, que fue... Tuve bastante suerte, yo creo. Y ahora, nada, me esforcé lo más posible para hacer todas las cosas bien, para no equivocarme en ningún lado, que había tenido bastantes errores en las carreras anteriores. Y nada, pude lograrlo. Salí primero y salí campeón. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el gladiador. Todavía no le cayó la ficha. No. Aquí entrega, no le cayó la ficha, le está cayendo la ficha. Y no te cuento, José, mirá. Ganador. No se puede tener, José. Ganador y campeón del SX Champs que presenta Monster Energy, Máximo, el gladiador de Bursaco Cáceres. ¡Fuerte el aplauso, Pinamar! El cachorro de Tigre en el subcampeonato. La planadora de Miguelete en el tercer puesto. Y el gladiador de Bursaco. Victoria de carrera y título en el Supercross. Aquí en el Monster Supercross Champs Series Pinamar 2023. Y nos vamos preparando porque se nos viene la gran definición de la categoría SX1, mientras celebra el podio de la SX2 con un piloto de la provincia de Buenos Aires, otro de la provincia de Córdoba y uno de la República Oriental del Uruguay. Este es el Monster Supercross Champs Series, mostrando que los mejores pilotos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, han estado presentes aquí en Pinamar, donde solo nos queda la gran definición de la categoría SX1. DJ Nico en la previa de la gran final. Cáceres Moto 95 con 67 puntos, subcampeón Tomás Moyano, máquina 249 del equipo Kawasaki oficial con 62 puntos. Tercero, Germán Brachi, el uruguayo con la máquina 146, 58 unidades. Cuarto, Tommy Matkovic, máquina 54 con 53 puntos. Quinto, Franco Iavecchia, otro de los uruguayos, con 50 puntos. Sexto en este campeonato, José Felipe García, máquina número 17 con 14 años. Séptimo, Arturo Bretiliot, 39 puntos. Octavo, el piloto de Necochea, Juan Segundo Cosi, con 28 unidades. Noveno, Esteban Preser, 27 puntos. Décimo, Tomás Egoburu, con 25 unidades. Décimo primero, el segundo de los Brachi, Alfonso, máquina 46 con 16 unidades. Décimo segundo en el certamen, Ramiro López, el representante de La Falda, en Córdoba, con 14 puntos. Décimo tercero, otro cordobés, pero de Carlos Paz, Andy Sánchez, del equipo RPM, con 12 puntos. Décimo cuarto, el santafesino de Venado Tuerto, Juan Abadía, con 11 unidades. Décimo quinto, Juan Cruz Obregoso, también 11 puntos. Décimo sexto, el brasileño Otavio da Silva, con 10 puntos. Décimo séptimo, Felipe Costa, Kierno Costa, perdón, 9 unidades. 18, Tomás Rivarola, con 9 unidades. Y luego en el puesto 19, Juan Cruz Gonseski. Puesto 20 para Julián Seibel. Muy bien, de inmediato vamos a la presentación de los pilotos con su video correspondiente. Máquina número 34 para Lucas Dunca, el puntero del campeonato. 52 puntos. Máquina número 30 para Héctor Asunzao, de Brasil, 46 unidades. En la tercera posición aparece nuestro Joaquín Poli, del Team Kawasaki, con 42 puntos.
Máquina número 10 para Andrigo Boer de Brasil en la cuarta colocación. Y ahí lo tenemos a Agustín Chacipoli. 32 puntos para el menor de los hermanos de San Genaro. En la sexta colocación, Jetro Salazar con la onda del Team Avant, 43 puntos para el ecuatoriano. Aparece Nico Rolando, el uruguayo, con 26 unidades. Luego, Rodrigo Landa, también del Team Onda Avant, 32 puntos para el de Madariaga en la provincia de Buenos Aires. El peruano Ian Salazar con la máquina 84, que ha sumado 12 puntos. Luego, Ezequiel Suárez, máquina 304, 23 unidades. El marplatense, y hablando de pilotos del 7-11, Pablito Dutto con 20 puntos. Luego, Jeremías Yáñez, máquina 337, 10 unidades en esta SX1 de el SX Champ que presenta Monster Energy. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. No los escucho. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face. You big disgrace. Se va a poner en marcha la final. Jetro Salazar. Y ahí se trababa alguien al piso, un encagua, Esté atento, Barberí. Jetro tomó la rienda. Tunca persigue. Y ahí otro cagua se pone en la tercera colocación. Es uno de los poli. Y es precisamente Juaco el que ya aparece en la tercera colocación. Cuarto, Ian Salazar. Quinto, Asunzao. Sexto, Andrigo. Séptimo, Suárez. Octavo, Rolando. Así arranca. Me parece que fue Chucky el que quedó en el piso. Exacto, fue lamentablemente Chucky Poli que tiene que recuperar desde atrás con la Kawasaki número 198. Le aclaro, Héctor Asunzao tuvo una largada pésima, quedó prácticamente último. Y en muy pocos metros, en una vuelta, se colocó ya en el cuarto lugar. Aquí viene el puntero. Como en la segunda noche, Jetro Salazar, el ecuatoriano con la onda del Team Avant, es quien abre en el liderazgo, seguido de Dunca y de Juaco Poli. Y ahora estamos en esta pelea. Adelante un ecuatoriano, segundo un brasilero, tercero un argentino. Ay, 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 ay. La caída de Jerez Yáñez. Se pasó Jere, que trata de acomodar su moto. Mientras tanto, volvemos a la punta. 10 minutos y medio, una eternidad queda todavía por delante en esta carrera, con un Jetro Salazar que se va acomodando como líder, con un Dunca que persigue y con Asunzao, que ahora parece tener el objetivo llamado Juaco Poli. Y el del Freightes Motorsport se acerca al piloto del Team Kawasaki Argentina. Faltan 10 minutos, falta mucho todavía para los cambios, pero ya se han ubicado estratégicamente. Vienen los que batallaron en las cuatro posiciones, en todas las fechas. Y ahora viene mandando Jetro Salazar, el ganador de la segunda noche, quiere repetir. ¿Podrá? Puso un ritmo tremendo y ahora parece de vuelta quererse escapar, porque se viene el de KTM Argentina. El brasileño Lucas Duca con la máquina número 34. Tercero el Juaco Poli. El Olimpia de Plata de la República Argentina, el de San Genaro, que ahora es acosado por Héctor Asunzao con la onda del Freightes Motorsport. Le mete presión la onda número 30. Ahí lo quiere ir a buscar a Juaco, pasando la zona de las olas. Corta el peralte y va nuevamente al ataque el piloto brasileño de la máquina número 30. La presión para Juaco Poli en este momento, porque el piloto brasileño no quiere esperar un segundo más para atacar al cagua del argentino. Sabe que adelante está Dunca y que está Jetro. No quiere que se escapen. Quiere tratar de resolver esta situación, pero el argentino no lo deja. Se defiende Juaco.
ataca Sun Sao. Jetro por ahora domina. Tunca persigue. La onda ya van motos. Está adelante la KTM del KTM Argentina de Lucas Dunca. Segunda, tercera la Kawasaki del Team Kawasaki Argentina. Al manillar de Juaco Poli y Héctor Asunzao con la onda YPF del Freighter Motorsport. Quiere dar batalla por la tercera colocación. Sigue presentando Auto City. Fox Indumentaria y Global Parts. La punta se llama Jetro Salazar. Segundo, Lucas Dunca. Tercero, Joaquín Poli. Cuarto, Héctor Asunzao. Quinta posición para el brasileño Andrigo con la onda del Team Pighetti. Luego, más atrás, lo tenemos a Ian Salazar con la KTM número 84. Lo sigue Rodrigo Elanda con la onda número 4. El uruguayo Nicolás Rolando, máquina 144, y ya se prende en esa batalla, recuperando posiciones, el Chucky Poli con la Kawasaki oficial número 198. Y el empuje de Asunzao y la defensa de Poli marcan un acercamiento a la máquina de Dunca. Atención, porque tanto el Kawa del piloto santafesino como la onda de Asunzao parece que se le quieren acercar. Mirá, se juega Asunzao, corta el peralte, se juega Asunzao, va al ataque, a ver, sale la onda. ¡Bola de costado! Y se toca aquí con Poli, se toca con Juaco, los dos al piso. Asunzao salió cruzado, no pudo evitar el choque Juaco Poli. Y cómo pierden terreno, y cómo pierden chances. Con la pelea por el campeonato, se frota las manos Jetro Salazar y especialmente Lucas Dunca cuando vuelve a pista Juaco Poli, ante el reconocimiento del público que lo empuja a seguir a más. Y ahora va a tirar con su hermano. Si no me equivoco, quedó en la cuarta posición, porque Andrigo es el nuevo tercero. Gabriel Andrigo. Joaquín Poli está cuarto después de ese golpe, cuando en gran maniobra que había armado Héctor Asunzao, lo saca el tabletop de costado y aterrizó derrapando. No pudo evitar la caída y tampoco Juaco Poli pudo evitar el impacto, aunque se recuperó rápidamente. Vamos a ver, todavía puede llegar al podio, falta mucho, mucho, 6:02. 6 minutos le quedan a la carrera. Mientras tanto, ya en otra historia, Jetro y Dunca. Dunca en este momento puede llegar a estar pensando, Barberí, que quedándose ahí sin buscar el esfuerzo de ir a buscarlo a Jetro, tiene asegurado el título aquí en este Supercross. Una incógnita que se plantea solo la cabeza de Dunca. Debe saber la KTM si se mantiene en ese lugar o ensaya alguna maniobra de ataque para ir a buscarlo a Jetro Salazar. Yo calculo que vamos a ver el cambio de ritmo, como siempre hablamos en esta última parte de carrera. Sabe que es campeón con este resultado, pero a los campeones les gusta ganar. Y lo va a ir a buscar a Jetro, calculo. Nunca le ha perdido el contacto visual, aunque Jetro se esfuerza por hacer la diferencia, como fue en la noche del miércoles, donde iba a ganar la final el ecuatoriano. Le voy a ir contando la diferencia. 3 segundos, 2.40. La distancia entre Jetro Salazar y Lucas Dunca. Ahí lo vemos a Andrigo, que es el tercero, con buena diferencia sobre Juaco Poli, que es cuarto. Vamos a ver, a falta de 4 minutos y medio, si Lucas Dunca empieza a cortarle a Jetro o se mantiene en esa posición. 3.2, decíamos, la diferencia. En esta vuelta, la distancia entre el piloto de la máquina número 60, la Honda, y la KTM de Dunca es precisamente de 2.946. Algo baja Dunca, que ahora se encuentra con algunos rezagados en el camino. Tarea para los Poli de ir a buscar a Gabriel Andrigo, la máquina número 10 de Pighetti Motos. La onda del brasileño es la que se está
quedando con el tercer escalón del podio. Y hablando de campeones, tenemos la presencia también en esta final del día sábado de otro campeón del Dakar, Manu Andújar, ganador en la categoría cuatriciclos, el piloto de Lobos en la provincia de Buenos Aires, disfrutando de esta gran final que viene por ahora venciendo el ecuatoriano Jetro Salazar. Mucha gente de los cuatri hemos visto, Palacios, Ibales, andaban varios dando vuelta por ahí. Bueno, 3 minutos, 15 le quedan a la carrera. A ver, ¿atacará Dunca o no atacará Dunca? Ahí pasa Jetro, vamos a medir la diferencia. Otra vez la llevó arriba de los 3 segundos Jetro. Me parece que Dunca se siente cómodo en ese lugar. Le queda menos de 3 minutos y no muestra la agresividad de otras carreras. Todo indica que me parece que Dunca quiere hacer un negocio quedándose en ese lugar. Y ahora el que se exige es Joaquín Poli, desde el cuarto lugar, tratando de cansar al brasileño Andrigo. Yo creo que esa va a ser la lucha de final de carrera entre el 10 y el 179. A seguir esta batalla porque Joaco no se va a entregar hasta último momento para cazar el último escalón del podio. Sí, señor, y también una buena ubicación en el campeonato porque Asunzao no está sumando, sí está sumando bien Jetro, que se estaría quedando con el subcampeonato, y Joaco Poli necesita tratar de sumar para lograr, aunque sea el tercer escalón de este campeonato de Supercross. Menos de 2 minutos le quedan a la carrera. Ahí pasó Jetro. Atrás Dunca, que marca, baja el límite de los 3 segundos de diferencia. Ahora sí parece que Dunca pudo haber agarrado mecha. Ahora sí Dunca pudo haber cambiado el ritmo. Este piloto que es especialista en la historia de los remates finales, del cambio de ritmo, especialista en la materia del Supercross, empieza a tratar de achicar diferencia. Dunca aparece como más cercano. A ver. Otra vez la barrera de los 3 que no puede superar Jetro, que sigue mandando la onda. Domina la acción como el pasado miércoles. Otra vez el número 60 quiere subirse al escalón más alto del podio del Monster Supercross Champ Series de Pinamar. Pero esta vez me parece que Lucas Dunca empezó el ataque anticipadamente. Vamos a ver si le alcanza. Ahí está Joaco Poli ya tirando con su hermano, con Agustín. Ahí vamos a ver la diferencia. Pasa Jetro Salazar. Pasa Lucas Dunca, me parece que está más cerca, no sé, sí, la diferencia. Dos segundos y medio, medio segundo descontó Dunca. Ahí pasando por la zona de ola Dunca. Mamita, cómo los pasa. Cómo los pasa. Y dice que son bajitos, Ahí está Lucas Dunca, que empieza a falta de 10 segundos para el final. Va a quedar una sola vuelta y se trabó Dunca. Ahí en la contrarrecta, Dunca no salió bien. Ahora intenta recuperarse. Última vuelta, Pinamar. Jetro Salazar. El ecuatoriano. 2 segundos y medio de diferencia. El ataque de Dunca que se sostiene, pero parece una tarea compleja. Me parece, todo indica que va a ser Jetro quien se va a quedar con la victoria. La onda pintando de rojo la historia en esta última estrella del Supercross de Pinamar. Va a ganar Jetro Salazar. Se va a quedar con el triunfo, el ecuatoriano va a ganar. Ganó. Segundo Lucas Dunca, el campeón del Supercross. Y van terminando el resto de los pilotos. Jetro y Dunca son los que terminaron, los que cerraron carrera de los pilotos que están en los primeros puestos
y se viene Andrigo, Gabriel Andrigo, el piloto de Pighetti Motos, para quedarse con el tercer puesto. Cuarto lugar para Juaco Poli. Quinto, Agustín Poli. Otra vez Jetro metió victoria. Jetro de punta a punta, ya están subiendo los protagonistas. Ahí está el campeonato también confirmado, subió el nuevo campeón, Lucas Dunca con 74 puntos, subcampeón con esta victoria de hoy, Jetro Salazar, 68 unidades, y tercero, nuestro argentino Joaquín Poli con 60 puntos en el certamen. Y Jetro celebra con la gente, ahí está, ecuatoriano en lo más alto, y a sus costados aparecen dos pilotos de Brasil, como Lucas Dunca y Gabriel Andrigo, el piloto de Pighetti Motos y el de KTM, cuando aquí estamos recibiendo a quien dijo, tenemos noches buenas, noches malas, bueno, tuvo otra noche buena, la noche buena de Jetro Salazar, el piloto que se ha quedado con la victoria y con su campeonato, con su campeonato, ¿no? También. Prenda. 68 puntos para Jetro, quedar como subcampeón de este SX Champ Series que presenta Monster Energy. Si quiere, vamos a arrancar ya con el brasileño. Arranque. Andrigo. Arranque nomás. Bueno, felicitaciones. Finalmente te podés subir a un podio después de dos fechas que habías andado muy bien y varias complicaciones, ¿no? Sí, las dos primeras fechas estaba me sintiendo bien con la pista, con la moto, todo. Pero, che, dos malas largadas, salí muy mal. Tengo una queda en la primera fecha. Pero ahora sí, tuve una salida muy buena, conseguí botar un buen ritmo, subir el podio. Bueno, me imagino la alegría con todo el equipo Honda Pighetti de disfrutar de una pista espectacular aquí en Pinamar. Sí, la pista está espectacular, lo tengo que agradecer a Luis, muchas gracias por todo, Juan, mecánico, a mi novia, muchas gracias a todos. Felicitaciones, fuerte el aplauso, tercero colocado, Andrigo se le entregan. Ahí está su tercera colocación y ya pasamos con el campeón de esta temporada en el micrófono de Walter Anido. Lucas Dunca, piloto de KTM Argentina, el brasileño que terminó segundo, pero fue suficiente como para quedarte con el campeonato. Felicitaciones, Lucas. Muchas gracias a todos. Bueno, me quedé con ganas de venir acá hace un año y pudo venir y demostrar lo que sé en la moto. Y estoy muy feliz por eso, muy contento. Agradecer a todos los argentinos que vibraban cada vuelta y estaban a mi lado. Y eso para mí es muy importante. Y quiero dar las gracias a todos y también al team KTM, mi mecánico Gianni y todos que están conmigo. Bueno, pensaste en un momento, te habían indicado que con ese puesto te quedabas con el campeonato y no había necesidad de arriesgar, o Jetro estaba demasiado fuerte como para ir a buscarlo. Sí, Jetro estaba demasiado rápido y me puso un sprint y yo no pude acercarse, pero está muy bien Jetro y nada, fue bueno competir con él. Bueno, ¿imaginabas el campeonato, Lucas? Sí, desde el principio vine enfocado para eso y gracias a Dios lo logré y estoy muy feliz. Felicitaciones, Lucas Dunca, piloto de KTM Argentina, segundo puesto. Y además el campeón, los hermanos Alue que le entregan a Lucas Dunca, que se lleva el segundo puesto de la carrera y el título de este Monster Supercross Champ Series Pinamar 2023. Bueno, y ahora toca el turno del ganador. Por suerte que dijo que no era un especialista en Supercross, ¿no? Sí, sí. Terminó ganando las dos últimas fechas. Y para mí es un placer. Lo he visto correr desde hace más de 20 años en 85. Después en 125, en 250F, de todo un poquito. Y ahora en su madurez. Felicitaciones, Jetro. Segunda victoria consecutiva y subcampeonato de este
SX Champs y, como decíamos, por suerte que no eras especialista en Supercross. Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer a Dios por tener a todos bien en la pista. Hubieron accidentes muy feos, pero gracias a Dios todo el mundo salió bien, nadie salió lesionado. Y quiero que brindemos un aplauso para todos ustedes que nos acompañaron acá. La verdad es que hacen con que eventos como este a nosotros nos llenen de orgullo. La organización del SX Champ Series montó un evento increíble, pero ustedes son los que hacen la fiesta. Así que a cada uno de ustedes quiero agradecerle en nombre de todos los pilotos. Sin ustedes no hay fiesta, así que muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso. Ganador de esta última noche, ahí entregan Pacualué para Jetro Salazar, el ecuatoriano, que es el campeón brasileño de motocross del equipo Honda Avant Viral, número uno en esta última noche. También el campeón, el flamante campeón Lucas Dunca, y en su primer podio para el brasileño Andrigo. Va a empezar la lluvia de champagne. No, vamos primero a la entrega, porque también esta carrera tenía un título latino en juego, y por lo tanto se va a hacer entrega por parte del señor Ramón Peré, de Fin Latinoamérica, que va a entregar medallas a quien fue segundo, tercero, y el título de campeón a quien fue el primero. Tercero fue Gaby Andrigo, el piloto brasileño. El tercer puesto en este campeonato latino que estaba en juego en esta fecha. Segundo puesto entonces, subcampeón latino para Lucas Dunca, el piloto brasileño que compitió con la moto de KTM Argentina, y el campeón latino de Supercross aquí en Pinamar en esta carrera fue el piloto de Honda Avant Motos, Jetro Salazar. Se convierte también en campeón latino al haber obtenido esta carrera en la que estaba en juego el título latino. Y ahí el aplauso de los hermanos Giral, de Caco, de Demian, de Macu Uba, que también ha trabajado mucho para este logro.